Hola, yo me resisto a ley. Buenísimas noticias, hemos pasado ya los 1000 euros. ¡Qué locura! Ayer íbamos 300 euros, o sea, me encanta. Y muchísimas gracias a todos y todas y todes. Y jo, no sé a dónde vamos a llegar con la recaudación, pero espero que sea lejos. Y bueno, como vamos un poco on the clock, porque además somos la primera partida, vamos a meternos ya en harina. Bueno, presento, no sé a quién tengo a mi izquierda y a mi derecha, pero bueno, lo digo en el orden que os veo. Angua, Aisea, Cristina y Saren vienen hoy a jugar a Blue Rose. Y además, hoy no estamos preparados para jugar a rol. Bueno, o sea, esto es un sin Dios, pero vamos a intentar que salga bien y que os lo paséis bien mientras nos veis. Y bueno, que pasárnoslo nosotros también bien. ¿Por qué digo nosotros? Nosotres. Nosotres. O nosotras. Vale. O nosotras, efectivamente. Vale, pues vamos a jugar a Blue Rose. Blue Rose es un juego que probablemente nadie conozca o muy poca gente conozca. Y si lo conocéis, probablemente yo os he hablado de él. Blue Rose es un juego de fantasía romántica. No necesariamente que tenga que ver con romance de nos damos besitos, sino que es como una fantasía romantizada, ¿vale? Está basada en las obras de Tamora Pierce, de Mercedes Lackey, y es pues un rollo de compañeros animales, relaciones interesantes entre personajes y tal y cual. Bueno, pues todo eso trasladado a un juego de rol. Y bueno, en el mundo de Blue Rose, Aldis, que es el reino en el que se centra un poco pues, la historia, el reino de Aldis es un lugar donde la tolerancia y la libertad son los valores más importantes. Es un lugar que es una monarquía, pero es una monarquía un poco rara. Además, a Cristina y a H les gusta mucho lo de esta monarquía porque hay un venado dorado que vive en una cristalera mágica que cuando es momento de elegir al monarca sale y señala a la persona adecuada, que puede ser de cualquier estamento o procedencia. Y luego los nobles se hacen oposiciones a nobles, y una de las pruebas que tienes para hacerte noble es tocar un cetro mágico que dice si eres de corazón puro o no, que eso a la gente que está haciendo oposiciones yo creo que les está cayendo como maná del cielo. Bueno, yo quiero oposición a cetro. ¿Perdón? ¿A qué quieres oposición con cetro? Bueno, sí. Hay muchas más cosas en Blue Rose, hay muchas cosas en Aldis, pero lo que nos atañe ahora mismo es que hay un grupo, un cuerpo de agentes dedicados a la protección de la gente de Aldis y de la soberana. Este grupo se llama la élite de la soberana y son gente de todo tipo de trasfondos y todo tipo de oficios que se dedican a viajar por Aldis y por todo el mundo de aldea, en realidad, para ayudar a la gente, para salvar a los ciudadanos de Aldis de las garras de los no muertos, de demonios de la sombra y de cualquier otro problema. Y tenemos con nosotros a 4 miembros de la élite de la soberana, de diferentes talentos y trasfondos. Tenemos por un lado a Brianna, que es una guerrera nocturna, que son como la versión de los semiorcos en esta ambientación. Y tenemos a Dorian, que es un mago humano. Tenemos a Jan, que es una bataan, que es gente con ascendencia feérica. Y su compañero animal, que es Asta, que es un raigato. Es un gato de tamaño de león de montaña con colores de siamés, que además habla telepáticamente con ella y con sus compañeros. Encantada. Hola, buenas. El hipno gato. No. Vale. No sabía que tenía colores de siamés, qué cookie. Sí, sí, o sea, es un pedazo de gato, sí, enorme, es como telépata. Como un gato normal, pero como si fuera como una mesa camilla de grande. Y da el mismo calor.
pero... Exacto. Vale. Cookie, lo siento. Os voy a leer y traducir simultáneamente el texto de entrada. Por cierto, estamos jugando la aventura Jinete de Pesadillas, Nightmare Rider, que es una aventura oficial. Y hay algunas cosas que las voy a cortar y eso, pero bueno, da igual, porque como nadie conoce Blue Rose en este país, o prácticamente cuatro amigos míos y yo, pues la puedo cortar como me da la gana. Vale, pues en esta aventura vais a jugar con miembros de la élite de la Soberana, una organización de élite compuesta de héroes que llevan a cabo las tareas necesarias por el bien de Aldis, el reino de la Rosa Azul. Trabajáis como espías y diplomáticos, guerreros y sabios, pero sobre todo sois héroes. Los conflictos se pueden resolver de cualquier manera en Blue Rose. La violencia es rápida y sucia y solo es una de las posibilidades disponibles. Todos los encuentros en esta aventura se pueden evitar o se pueden resolver por medios no violentos, si así lo preferís. Sin embargo, no se os penalizará por utilizar la violencia cuando es apropiado. Cuando ocurra el combate, podéis hacer daño no letal, si lo preferís. Sois héroes y tenéis ante vosotros un mundo de posibilidades frente a vosotros. Tomad esas decisiones sabiamente. Y otro texto más. Vais a viajar con Norin Delan, una Bata'an de la rica familia de Lan. Hasta las llanuras de Recea. Allí, Norin se reunirá con su prometida, la príncipe Rone de Recea, y se casarán. Dado que el viaje hasta el refugio estival del clan de Rone es peligroso, se os ha confiado la seguridad de Norin. Con la esperanza de que este matrimonio fortalezca los lazos entre Aldis y Recea. Tras pertrecharos con el equipo necesario y las provisiones que necesitáis para este viaje, vuestra historia comienza en el camino, mientras acompañáis a Norin y a su rey caballo, a su compañera animal, una rey yegua llamada Yana. Tenéis que atravesar parte de un paso helado de montaña que atraviesa pues una de las ramas de la cordillera de las montañas heladas que hace frontera en el norte con Kern, el país de los nigromantes, el único país donde quedaba un rey hechicero y que está dominado por una tiranía opresiva donde hay esclavos, no muertos y demás. Y bueno, es un lugar que está bastante... está poblado por proscritos, ermitaños y, por desgracia, sabéis que hay bandidos. Esta ruta os lleva bastantes días hasta las llanuras de Recea. Y tenéis ocasión de conocer tanto a Norin como a Yana. Aunque la yegua prefiere mantener la comunicación centrada en su compañera. ¿Vale? Contadme, ¿qué tal el viaje que estáis haciendo? Yo creo que Dorian aprovecharía los descansos para parar y revisar sus libros. Y no tener demasiado contacto con nadie. No es que tenga miedo, no es que quiera alejarse de todo el mundo, pero sí que tiende a encerrarse un poco en sí mismo y a revisar sus conocimientos y a sentirse un poquito más cómodo con la gente nueva del viaje para poder iniciar un poco una relación con ellos. Así que estaría un poco apartado, sentado con las mangas metidas dentro de la túnica y un libro y a lo mejor pues una taza de té o algo. Norin se mantiene en silencio la mayor parte del tiempo, quizá conversando con su compañera animal telepáticamente, pero sí que trata de interesarse educadamente por vosotros y por saber algo más sobre cómo es la vida como agentes de la Soberana y qué aventuras habéis vivido.
Y Brianna, ¿qué le cuentas? ¿Qué le cuento? Pues a ver, acerca de mi vida y de mi pasado, la verdad es que no, tampoco le comento demasiado acerca de mi pasado en general, pero sí que me aseguro de asegurarle que estoy preparada para proteger de todo lo que pueda surgir durante el viaje. Estoy muy alerta a las cosas que puedan surgir, que puedan acontecer. Y al mismo tiempo, también me voy fijando en cosillas que me gustan a mí del entorno por el que vamos transcurriendo, las plantitas y los demás asuntos vegetales, naturales que encuentro. Eso siempre me llama la atención y les comento a los compañeros: mirad, esto es un árbol de tal, que las maderas que se sacan de las ramas tiernas se pueden utilizar para hacer arcos, se pueden utilizar para protección. No tenemos ahora tiempo, por supuesto, para dedicarnos a ello, pero me parecía interesante comentároslo, ya que estamos pasando por debajo de uno de estos árboles. Los rangos en naturaleza de Isea. Vale. Otra de las cosas que ocurren durante el viaje es que Jana, la yegua que acompaña a Norin va a lomos de Jana, se comunica telepáticamente con Asta, el raigato que acompaña al grupo de agentes, y le dice: disculpa, Asta. ¿Te importa si te hago unas preguntas? No quiero importunarte, pero hay ciertas cosas que me gustaría saber. No, de hecho quería hacerte yo otras preguntas. Pues creo que es una ocasión perfecta para charlar un poco. Y ves que relincha levemente como si estuviera riendo. ¿Llevas mucho tiempo siendo...? Aprieta un poco el paso para ponerme a su lado. Mientras tanto, ves que Norin está a lomos de la yegua, mientras pues probablemente Brianna está mirando plantitas. Hay, sobre todo en la zona de montañas, hay espinos y plantas resistentes al clima duro. Esta zona ahora mismo no está congelada porque estamos en verano, pero esto tiene pinta de que y era bastante, así que las plantas tienen que estar adaptadas y ser especialmente resistentes. ¿Llevas mucho tiempo siendo compañero de Jana? ¿De Jan? Unos años. ¿Perdón? Unos años. ¿Qué torpeza? Tú eres Jan y la yegua es Jana. Unos años. ¿Y tú cuánto tiempo llevas? Poco. No llega un año todavía. Si no es indiscreción, ¿por qué dejas que esa humana vaya encima de tuya? Oh, porque es mi compañera. No dejaría a cualquier humano que subiera en mi lomo, pero ella es... Bueno, tenemos un lazo igual que el que tú tienes con Jan. Estoy segura de que tú permites que Jan haga ciertas cosas que no le permites a otros humanos. Oh, sí, pero yo no llevaría de un lado a otro, ya en mi lomo. No, supongo que no, pero cada... ¿No es incómodo? Oh, no, la verdad. Quizá si tuviera pues una complexión más recia o si... Es que no sabe caminar. Algo... Es eso, no sabe caminar, ¿verdad? Oh. No puede caminar. No. ¿Y por eso la llevas a lomos? No, sabe caminar perfectamente. De hecho... ¿Entonces es vaga? No, me gusta llevarla a lomos. Me hace ¿Por sentir... ¿Por qué te gustaría que... eso? No sabía que los raigatos eran tan inquisitivos. Estoy acostumbrada a los raicaballos.
supongo que es algo común entre vosotros, pero no he conocido todavía un raigato que lleve a nadie a lomos. No, supongo que no lo vas a encontrar. ¿Tenías pero más como preguntas? Digo, para... no, creo que no. Creo que tú tienes muchas más preguntas que yo. Hombre, es que es una rareza. Quizá en Aldis sea una rareza, pero en Recea los caballos son algo muy importante. Y yo no había elegido ningún jinete hasta que encontré a Norin. Y solo quiero que, bueno, estemos bien. Y montar con ella es una sensación muy agradable. Si es lo que te gusta, yo ahí no me voy a meter. Aminoro el paso hasta ponerme al lado de Jan, de Cristina. Digo, Jan, esto telepáticamente, solo con ella. Jan, tú no te vas a subir a mi lomo, ¿verdad? No, no te preocupes, no tenía la intención de hacerlo. Vale, porque esas dos de ahí son muy raras. No te preocupes, creo que nuestra relación es un poco más, o digamos, menos servil. Ah, vale. Porque, no sé, soy muy fuerte, pero yo no quiero llevar a nadie a lomos. Ni yo lo consentiría. Escucháis que de repente Norin se echa a reír. Es que a veces los humanos son muy raros. Tengo que darte la razón. ¿Cómo se llama la raza de Jan? Es una Bataan. Bataan, vale. En Blue Rose hay... Bueno, estaban los Bata, que eran como los feéricos ancestrales, y para no extinguirse, creo que durante la guerra de los con los hechiceros malvados, se unieron con los humanos. Y ahora hay dos tipos. Están los Bataan, que son como hadas luminosas, y los Batasha, que son hadas oscuras. Los Batasha son como drows. Y los Bataan están súper bien vistos, porque es como, oh, me ha nacido un Bataan, es luminoso y tiene magia y tal. Y los Batasha es como, me ha salido un Batasha, esto no está tan bien visto. Pero en Aldis, la gente se esfuerza por romper con sus prejuicios. Igual que, por ejemplo, Brianna es una nocturna. La gente intenta... es como, das un poco de miedo. Eres una tía muy grande, muy fuerte, con colmillos, pero debo superar mis prejuicios y tratarte de tú a tú. Y yo lo agradezco mucho, ese trato sí. Así no discriminatorio que podría tener la gente. Sí. A ver, sí que es verdad que hay gente que es un poco más prejuiciosa y luego Aldis es un país que acepta... Sí. Aldis es un país que acepta refugiados de los demás países y sobre todo de Kern, que tienen ahí una tiranía opresiva y tal. Y luego al este está Yarzón, que es una teocracia, que... básicamente cogieron la religión de los muchos dioses, se centraron en uno que era el dios de la monogamia hetero y todo lo demás mal. Y peor elección. El peor dios. Eso es. Es como, este es nuestro dios guay, porque en el mundo de Blue Rose hay dioses para todo, entonces es como, hay dioses que son gays, otros que son bis, otros que son hetero, y cogieron al dios hetero al dios de las sepias. Sí, mal hetero. Esto es porque Cristina no puede evitar hacer chistes horribles porque ella es así. Pero en el mundo de Blue Rose, la mayor parte de la gente es bi. Pero si tienes una preferencia, pues en Aldis les da igual. Y si eres hetero, o sea, si prefieres a la gente del género opuesto, pues te llaman Cepia, que viene de una. De una frase en el idioma de esta gente que no me acuerdo cómo es, que es eso, que hace referencia al dios de los heteros. Y si eres gay, pues es Caria, y viene de Caria Daunen, que son los amantes del amanecer, por
un dios que tenía, pues eso, otro dios que es su novio y tal, y es como, ay, el dios de las sepias. El dios de las sepias, efectivamente. Sí, espera, ¿no? Bocata calamares. Pues el viaje se alarga varios días. Al principio tenéis que tener cuidado y tenéis que tratar de evitar las zonas más peleagudas, porque sabéis que son frecuentadas por bandas de bandidos. Así que tratáis de eludirlos y de ocultaros y de parecer poco importantes y poco dignos de ser robados. Y veis que hay algún que otro explorador que os observa desde las alturas, pero os deja pasar y no hay ningún desencuentro entre vosotros. Más adelante tenéis que atravesar un paso bastante complicado. Los caballos tienen que ir en fila india y tenéis que tener cuidado con no despeñaros y no sufrir daños y tal. Pero finalmente llegáis a las llanuras receanas y os dirigís por un terreno mucho más despejado y mucho más cómodo que transitar hasta el campamento el campamento que estáis buscando, el campamento receano. Aquí es cuando os digo que los receanos son como la versión de los mongoles de Blue Rose, ¿vale? Son principalmente nómadas, les gusta andar a caballo, son muy buenos arqueros y tienen una sociedad que tiende a ser ligeramente matriarcal y las brujas son una figura muy importante, son consejeras espirituales, guías de la comunidad, etc. Veis que hay una serie de tiendas y de yurtas dispuestas en las llanuras, veis que hay numerosos caballos por todas partes, gente que está trabajando, el humo de las hogueras, recortándose contra el cielo de la mañana. Y vuestra llegada provoca una pequeña conmoción. Hay mucha gente que se acerca para veros, para cotillear un poco. Mira, estos son los enviados, la prometida de Rone. Y os permiten pasar sin ningún problema hasta una de las tiendas centrales donde os espera, os parece, Rone. Vosotros sabéis que las bodas receanas son algo distintas de las bodas aldinas porque dependen un poco de la tradición de cada clan. En este clan, por lo que os ha dicho Norín, la tradición es la siguiente. Hay tres noches antes del matrimonio y en cada noche se llega como a un hito nuevo. La primera noche la pareja cena junta, pero duerme sola, duermen por separado. La segunda noche duermen en la misma cama y en la tercera noche se conocen los cuerpos el uno al otro. Si después de estos tres días están de acuerdo con seguir con el matrimonio, pues al día siguiente se casan y deciden por cuánto tiempo va a durar el matrimonio. Generalmente los matrimonios receanos duran pues dos, tres años, pero bueno, también depende del matrimonio y luego después de esa primera ceremonia se puede volver a celebrar para renovar votos, etc. Veis a Rone, que es una mujer alta, de pelo oscuro y largo, que lleva la ropa típica de los receanos y lleva como una especie de fajín verde atado a la cintura, del que cuelgan varias campanitas de plata. Nadie más lleva eso y por lo que Norin nos ha dicho es como el símbolo de estatus de príncipe, ¿vale? Por lo que ha dicho Norin, Rone no es príncipe porque lo haya heredado, sino porque se ha ganado ese título. O sea, el resto de la gente
la reconoce como, como príncipe. Ron es bastante atractiva, tiene las facciones angulosas y la tez cobriza y unos ojos castaños muy intensos que os miran con intensidad, quizá porque venís con Noreen. Y tan pronto llegáis al centro donde convergen todas las tiendas y donde está reunida la gente, Noreen baja de Yana y sale al encuentro de Rone. Y las dos se encuentran y se abrazan. Veis que Rone levanta un poco en el aire a Noreen, que es bastante más bajita que ella, y se funden un abrazo y se dan un beso. La gente parece bastante agradada por este feliz reencuentro y aplauden suavemente, sonríen. Y bueno, veis que las dos prometidas están exultantes y muy felices. Rone no tarda en dejar a Noreen y dirigirse hacia vosotros. Y con una amplia sonrisa dice: muchas gracias por haberme traído a mi prometida. Esperaba con ansias este día. ¿Quién de vosotros es el portavoz? ¿O la portavoz? Dorian no creo que lo fuera, en este caso. Esto va a ser Jan, ya os lo digo, es Jan. Voy a ser yo, sí, tengo sí. Los chas altos. Pues doy un paso adelante y me inclino un poco con, bueno, no mucho, pero un poco la cabeza en señal de respeto y le digo, pues esa persona sería yo. Bien, pues muchas gracias nuevamente y por supuesto que os ofrezco mi hospitalidad. Podéis quedaros aquí en lo que dure la ceremonia y bueno, realmente cuanto queráis. Habéis traído a Noreen y sois amigos. Y os señala una yurta cerca de un gran pabellón y dice, podéis dormir allí, hay, bueno, creo que todo lo que necesitéis. Y si necesitáis algo más, no tenéis más que pedírmelo a mí o pedírselo a alguien. Sois invitados del clan. Pues le agradezco, muchísimas gracias, estamos encantados de haber podido ayudar y por supuesto estamos más que felices de poder disfrutar de tu hospitalidad. Gracias. Bueno, si me disculpáis, tengo cosas que preparar. Noreen, ¿puedes? Y Noreen dice, sí, voy. Y veis que ella llama a Yana y la lleva consigo y se van a, no sabéis qué, probablemente a hablar con los padres de Rone o para hacer algún tipo de cosa diplomática. A vosotros os llevan hasta la tienda, es una tienda amplia, cómoda, con camas donde dormir. Bueno, no son exactamente camas, son más camastros, pero es un sitio agradable, está bien de temperatura, tenéis algunos muebles un poco parcos, algún cajón de madera donde podéis dejar cosas o donde podéis apoyar cosas, pero por lo demás tenéis eso, sitios agradables donde podéis estar. Tengo una pregunta, en plan, ¿el campamento este exactamente en dimensiones? ¿Qué estamos hablando aprox? Habrá unas 150 personas. Vale. Okay. No es muy denso, ¿no? En plan, están más o menos separados unos de otros las yurtas, las tiendas. Sí, no está súper cerrado. Esta gente le gusta la libertad y le gusta el aire libre. Y es bastante amplio. Además, hay, aparte de las yurtas donde la gente va a quedarse a dormir, habéis visto que hay alguna tienda pues de cocina, de recreo, simplemente para estar todos juntos y estar allí pues tocando música y tal. Cuando habéis llegado habéis visto un montón de cosas y habéis escuchado un montón de sonidos diferentes, niños jugando, gente que está practicando tonadas con las flautas, con los cascabeles. ¿Vale? ¿Qué vais a hacer? ¿Estáis en la tienda? Yo voy a darme una vueltecita por el campamento, aprovechando pues todo ese digamos, vida social que hay ahora mismo con las tiendas de cocina, con las tiendas de recreo, con la idea más que nada de, aunque he visto que en general la gente parece que está muy feliz, pues quizás con la idea de hablar con alguien y preguntarles por lo que opinan sobre,
sobre de manera casual lo que opinan sobre el matrimonio, porque quizás durante el viaje Jan estaba un poco preocupada de que como Rone ha sido elegida como por méritos, pues que quizás alguien que ha sido elegido por otros méritos como menos, de méritos menos bélicos o menos de oratoria o lo que sea, pues quizá estaba un poco preocupada de cómo podía ser recibida. Esto, está más tranquila, Jan, porque ha visto que en general ha habido un buen recibimiento, pero a ver si puede saber un poco más. Vale. Jan, perdona, antes... Todo el mundo sabéis que es un matrimonio por amor, ¿vale? No es un amor, no es un matrimonio concertado. Sabéis que Noreen ha estado aquí antes como diplomática... Y ahí ha sido cuando ha conocido a Rone y se ha enamorado de ella, y además fue donde conoció a Yana, y Yana la eligió como compañera y se fue con ella a Aldis para luego volver. Y gracias a esto Noreen puede pues, ser jinete y acompañar al clan, porque para que, o sea, todo lo ecuestre es muy importante, es parte de la cultura y todo el mundo sabe montar desde que es muy pequeño. ¿Qué me decías? Perdona, Angua. Sí, que yo, Dorian quiere hablar con Jan, acercarse un momentito. Y antes de marcharte, ¿deberíamos hablar con alguien para decir que estamos aquí o nos tienen que dar algún tipo de indicaciones? ¿Tenemos que dejar las cosas en la yurta? ¿O es que no sé muy bien cuál es el protocolo aquí y no quiero meter la pata y causar un problema diplomático? La verdad es que no creo que tengas que preocuparte. Nos han dado este espacio para nosotros y me parece que podemos, por una vez, descansar y disfrutar en vez de estar alerta. Así que relájate y disfruta de la fiesta. Descansar. Yo sí que voy a provocar un problema diplomático, como no me den de comer. No, yo os intentaría pedir que no provocásemos problemas diplomáticos nadie, si es posible. No tengo ningún tipo de intención de provocar ningún problema en absoluto, para nada. Ni diplomáticos, ni ningún discúlpame. Otro tipo. ¿Te parece? Dime. Me gustaría confirmar que no interrumpiría si las circunstancias fueran normales en ningún caso, ¿vale? Sabes que respeto la tarea de los directores todo lo que puedo. Me gustaría que me confirmase la gente del chat si se me oye, porque tengo que decir algo que no me estoy creyendo. Si me estáis escuchando, por favor. Me estás asustando. Gente del chat. Bueno, es algo, pero es bueno, es bueno, es malo, Mon. Es bueno. Ha pasado algo maravilloso. Te escuchan. Se te oye. Un usuario que os está viendo, alguien que se hace llamar Ro, y cuyo pronombre es Elle, es lo único que me ha pedido que me refiera. Ha decidido machear lo que llevamos. Nos ha donado 1027,24 euros para la causa. ¿Qué? Durante vuestra partida. Así que ahora lo pondré, pero que nadie se sorprenda. Estamos por encima de 2050. ¿Cómo que nadie se sorprenda, Mon? ¡Wow! Quiero que sepáis que he hablado con esa persona por correo, lo he confirmado, que no es un error, que lo está haciendo así, que es una causa que le toca personalmente. Y ha decidido dar todo este dinero para la gente que pueda estar en la misma situación. Así que podría decíroslo porque está ocurriendo. Se llama Ro, es lo único que me permite decir. Vale, y Ro. os está viendo ahora mismo. Ro, R-O. R-O. Muchísimas gracias, Ro, por favor. O sea, realmente no creo que no hay palabras, ¿no?, para este tipo de generosidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy loco. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Y increíble poder ayudar a tantísima gente gracias a que esta persona haya soltado semejante. Qué guay. Madre mía. Nada, os dejo, lo siento, pero no podía continuar. Interrumpe todo lo que quieras. Entiendes. Lo siento. Yo no sé, pero está la gente llorando de verdad en el equipo, en el chat del equipo. O sea, ya. Oh, es que qué pasada. O sea, muchísimas gracias, Ro, de verdad. Qué generosidad, muchísimas gracias. Bueno, pero vamos a seguir jugando rol. Estamos en dos sin palabras. Wow. Gracias. Vale, antes de todo esto, ¿qué estaba pasando? Yo estaba conflictos diplomáticos. Yo estaba intentando decirle a mis compañeros de equipo que no íbamos a causar ningún conflicto
y que veníamos solo a descansar y a disfrutar Famous Last Words y que, y que se lo pasaran bien, no se preocupara. Sí, yo estoy de acuerdo y además esto me parece, quiero creer, me parece, me da la impresión de que este es un lugar bastante agradable. No me parece que haya peligros para nosotros, así que sí, me parece buena idea lo de poder descansar y relajarnos un poquito, pero en caso de que hubiera algún peligro, alguna cosa inesperada, pues yo también me gustaría dar una vuelta por aquí, echar un ojo y... Esto no lo digo en voz alta, obviamente, y acompañar a Jan, que va a dar una vuelta y con la cual no he tenido ocasión de hablar a solas. Tampoco se lo digo, obviamente, no le digo, oye, me gustaría dar una vuelta contigo, pero aprovecho la oportunidad para decir, sí, sí, vamos a... Yo ojeo... no creo que haya ningún problema, pero sí, sí, me parece bien dar una vueltecita por aquí. Así un poco awkwardly, pero... Bueno, Jan entiende perfectamente lo que está diciendo. Y por supuesto que la anima a que la acompañe. Y antes de salir, le digo a Dorian que cuando vuelva de dar un paseíto, que si tiene todas sus cositas ya arregladas en la yurta y desempacadas, que me lo llevo a dar un paseito social por el campamento. Sí, no, y voy a sacar todo porque, claro, en las mochilas la ropa se arruga y no vamos a dar buena imagen, entonces sí, aprovecharé ese tiempo para organizarlo todo. Gracias, Jan. Yo me comunico telepáticamente con Dorian y digo, no, Dorian, no, tú te vienes conmigo porque tengo que ir a oler el campamento. ¿Cómo es Vamos. Y me levanto muy elegantemente, cual gato gigante siames, y empiezo a salir de la tienda. Miro la yurta, miro la mochila, miro... Dejo la mochila dentro de la yurta con un suspiro. Y sigo hasta. Vale. Hasta. Tú tienes hambre. Eso está muy bien, Dorian. No hay que preocuparse tanto por la ropa arrugada o no. Eso es una tontería. Hasta tú tienes hambre, ¿verdad? Tus pasos te llevan siempre hasta la zona de donde están cocinando el festín del que se va a comer hoy. Y hay una humareda maravillosa de carne asada y del vapor de sopas y cocidos especiados. Ves a gente que está allí trabajando y haciendo lo que parecen ser empanadillas, que luego se cuecen al vapor, rellenas de carne. Ves a gente que está poniendo carne en espetos y verdura en espetos. Hombres y mujeres que están ocupándose de mover los cazos, mover los caldos, girar la carne que está puesta a las brasas. ¿Y qué vais a hacer, Dorian y Asta? La presencia de Asta llama bastante la atención. Ves que hay un par de niños que están como mirándote desde las cercanías en plan de, mira, es un gato gigante. Yo me paro en seco, me preparo, respiro hondo y empiezo a ronronear lo más fuerte que pueda y miro a Dorian con los ojos brillantes, iluminados por las brasas. Dorian, ¿qué? Consígueme algo de comer. La comida es gratis aquí, no lo tengo claro, creo que nos van a dar de comer, ¿no? ¿Nos van a dar a comer? Entiendo que la hospitalidad que nos han ofrecido se extiende a las comidas y el sustento. Dorian, escuchas un paso y ves a un joven de pelo rizado que arrastra lo que parece ser un cubo lleno de agua y lo deja ahí.
Vosotros sois los Aldinos, ¿verdad? Ah, sí, sí, así es. Somos los que hemos acompañado a Norin hasta aquí. ¿No sabrías por casualidad dónde podemos encontrar algo de comer o qué es lo mejor que podemos pedir? Es que mi amigo tiene hambre y no conozco mucho este tipo de cocina. Amigo, es un raigato. Sí, sí lo es. Había visto uno. Se llama Asta. Hola, Asta. Y hace así como ademán de que no sabe si tocarte o no. ¿Huele a comida? Sí, de hecho, comida. Ves que lleva un mandil y lleva como manchas, como que ha estado cortando vegetales o cortando carne o algo así. Huele a comida. Además, todo él parece haber estado envuelto en vapor. Tiene algo de sudor pegado a la piel, de estar arrastrando el cubo y probablemente de estar junto a las brasas y tal. Es un tipo bastante apuesto. Y vale, me interesa. Está un poco... Dejo que me toque. Vale, pues... Pues te toca así, te rasca detrás de las orejas y dice, vale, pues venid, aquí hay algo. Y os hace un gesto para que os acerquéis a las brasas y coge un par de espetos y os los tiende. Bueno, a ti te lo tiende, Dorian, pues te sonríe y te lo da. Gracias. Hasta te lo enseña y dice, supongo que no puedes... Y hace así con la mano y te lo extiende para que lo cojas y se está quemando y está como por favor, la carne hasta si me voy a quemar yo si lo cojo. No, me quemo. Sí. Mira, Dorian, un plato. Sí, no, un plato para, busco alrededor, necesito de ser un plato. Que como plato, un trozo. No tenemos platos, exactamente. O de madera, pero... algo que podamos. Sí, poner. Un segundo. Se va y vuelve con lo que parece ser, pues, un plato de hueso o algo similar y lo ofrece. Es como, sí, recoge la carne y te la vuelve a atender. Muchísimas gracias por estar. Está delicioso, la verdad es que es muy, muy bueno. ¿Qué es exactamente? Cordero. Oh. Aquí seguro que es fácil, ¿no? No, uy, ha sido, qué mal educado. Soy Dorian. Soy Mikef. Mi Dorian. Hola, Mikef. Encantado, Mikef, encantado. ¿Estás, conoces a...? Sí, encargado de las cocinas. Ah. Bueno, a Rone, claro, todo el mundo le conoce. Estamos preparando el banquete esta noche, okay, mañana, sí. Pasado, y bueno, las comidas y todo eso. Seguro que estáis ocupadísimos, estáis trabajando todo el día con... Claro, es que tiene que haber muchísima comida, hay tanta gente aquí. Muchísima gente. Sí, bueno, cada uno hace lo que puede en el campamento y a mí me gusta cocinar, así que... Está buenísimo, bueno, creo que tengo que irme. Ahí tengo cosas que hacer. Hasta luego, un placer. Gracias. Y antes de irse, rasca otra vez detrás de las orejas a Asta. Y se va. Me cae bien. Sí, era muy agradable, ¿no? Ah, no sé, no lo he escuchado. ¿Qué? No sé. Estoy. Sí, empujo así el plato. Tiene tierra. La carne está mezclada con tierra un poco. Tengo el miedo. Come. Aliméntate. Tengo acostumbrado precisamente a comer Whiskas, ¿vale? O sea... Lo tuyo no viene de una lata. Sí, eso sí. Mientras tanto, Jan y Brianna en la yurta. En la yurta. No, yo estaba a punto, o sea... No habíamos salido. Sí, íbamos a ir por el campamento a ver... hacer una encuesta secreta al campamento. Hacer una encuesta secreta, ok. Sí, no, a ver un poco cómo estaba la opinión, ¿no? Aunque parece en general positiva, pues para intentar hablar con alguien, con dos o tres personas así de manera lo más casual posible y preguntar un poco por el enlace y por los ánimos de la gente y tal. Vale,
Vale, pues mientras Asta y Dorian parecen guiados por el olfato de Asta en dirección claramente hacia las cocinas tuyas, le conoces muy bien, vosotras os dirigís en la dirección opuesta. Veis que hay una zona donde hay un toldo y debajo, en una zona que parece estar bien barrida para evitar que haya piedras y tal, está bien limpio, veis que hay gente que está bailando, parece que están practicando unas danzas, y veis que hay gente de todos los géneros que está con vestidos, con campanillas, con campanas, y están pues eso, practicando una danza con... tiras de seda, es una danza bonita, todavía no lo tienen del todo dominado y quizá estén practicando de cara a lo que vaya a ser la ceremonia. Más adelante veis que hay una zona en la que hay gente que está practicando con los arcos. Los receanos tienen muchísima habilidad con los arcos y podéis comprobar que así es. Veis que se dedican a tirar desde el caballo contra blancos móviles, veis que hacen tiro de pie, pues el tipo de tiro al que estáis más acostumbrados en Aldis. Y son todos muy buenos, ¿vale? Lo hacen, pues eso, veis niños desde los 10 años que se ponen casi de pie en los caballos, y veis gente tan, tan mayor como guerreros de lo que parecen ser 60. Cuando os acercáis allí y estáis intentando, pues eso, hablar un poco con la gente y estáis intentando, bueno, ¿y qué tal el enlace y tal? Brianna, se te acerca un tipo de, pues, una calvicie bastante avanzada. Curtido por el sol, con la piel más oscura y unos ojos azules muy intensos, que te sonríe, señala tu espada y dice: ¿y ya sabes utilizar eso? Estoy seguro de que podría vencerte con un palillo de dientes. ¿Qué tamaño tiene esta persona aproximadamente? Le sacas una cabeza y media. Vale, ok. ¿Y en cuanto a corpulencia? No es delgado, es más esbelto que fuerte. Tú eres bastante más fuerte. Vale. Me pienso un momento sin responder a la provocación. Recuerdo lo de no provocar conflictos diplomáticos. Cierro los ojos, cuento hasta 10 y digo: ¡ja, ja, ja! ¡Qué gracioso eres! La verdad es que ahora mismo no tengo mucho tiempo para dedicarle a una exhibición de espadas, pero yo creo que aquí se os da un poco mejor el tema de la arquería que de las espadas. Seguro, ¿no? Que vosotras no sabéis tirar. ¿A qué no sabéis tirar? Yo estaba intentando. Pero tu amiga, estoy seguro de que no puede ni tensar el arco y te lo acerca. ¿Puedes tensar el arco? ¿Yo? Sí, tú. Vale, pues tenso el arco. Bueno, intentas tensar el arco. Haz una tirada de fuerza. Intento tensar el arco. A ver, una tirada de fuerza. Vale, no puedo tensar el arco. A ver. Jan, si prefieres dejármelo a mí, no le hagas caso a de verdad... No, me gustaría intentarlo. Tengo bastante curiosidad por lo que acabo de ver y al menos me gustaría intentarlo. Hazme una tirada de fuerza, dificultad 12. Recuerda, es pinchando en el dado pequeño. Sí, estoy ahí. Le sumas 0, que es tu fuerza. Fuerza 0, sí, focus, nada.
Additional modifier, nada. Role description, nada, ¿no? No, o sea, cero. Pasa pelo. ¡12! ¡Not bad! ¡Ojo! Vale, pues aunque al principio te cuesta, conforme vas tirando, consigues tirar del todo. Ya tiene brazos. Ojo que todavía me ponen un pin. Sí, sí, sí. Y consigues tensar el arco y mantenerlo el tiempo suficiente como para que el tipo parezca sorprendido. Oh, no habría dicho que con ese cuerpecito estabas preparada para hacerlo, pero veo que sí. Muy bien, muy bien. Yo tampoco lo habría dicho, muchas gracias. Ya puedes dejarlo y lo recoge. Bueno, quizá las sardinas no están mal después de todo. Me alegro sinceramente de que le hayas ofrecido tensar el arco a nuestra compañera Jan. Le digo a este individuo. Digo, ha sido una idea muy buena por tu parte, porque no me gustaría haberte roto ese arco tan bonito que tienes y estaría muy bien que pudieras participar con tu arco nuevecito en las competiciones estas que tienen aquí en la tiendecita. Y le voy poniendo una mano en el brazo a Brianna. Se echa hacia adelante y dice: No sé si eso tiene un efecto de calmarme o de intranquilizarme más, pero bueno. Y te mira y te dice: Ah, sí, muy bien. Pues dado que vais a estar aquí por lo menos 3 días, antes de que acabe el matrimonio, quiero que tú y yo tengamos un enfrentamiento. Ahora quizá no, pero cuando te veas con ganas. Y me da igual. Que sea espada, que sea arco, que sea puños. Ok. ¿Realmente quieres hacer esto? Ah, por supuesto. ¿Estás convencido de ello? Estoy okay, completamente vale, convencido. Bien. ¿Ves que hay gente que os está bien. Mirando y que está como... Oh, esto es lo que está pasando y tal. Dice, quédate con el nombre. Me llamo Bandit. ¿Bandit? Bandit. Con V. Bandit. Vale, aprovechando que se está acercando un poco de gente, aprovecho para alzar un poco la voz y para decir, pues si hay que hacerlo, tendremos que hacerlo de forma oficial y me ofrezco a mediar. Muy bien. ¿Vosotros ponéis la fecha? ¿Cuándo? ¿Driana? Yo lo dejaría... A lo mejor para un poco más tarde, cuando hayamos dado ya unas vueltas por el campamento y nos hayamos asentado un poco, no creo que ponernos ahora mismo a echar un pulso sea la mejor idea. Así que, ¿mañana tal vez? Mañana está bien. Y te extiende la mano para ofrecértela. ¿Está cerrado? Escupe en la palma. ¿Está cerrado o no? Sacudo la mano y me aseguro de hacer bastante fuerza. Decirle, por favor, date cuenta de lo que te estás metiendo. Y él también hace fuerza, pero él parece, o sea, no te da la impresión de que intente humillarte, sino que a esta gente le gusta hacer estas cosas, en plan demostraciones de fuerza, demostraciones de atletismo. Sí. Entonces es como, voy a ir a donde la tía más grande sí, y le voy a decir... Lo que no quiero es humillarle yo y causar de esa manera un conflicto diplomático, que era lo que yo procuraba evitar. Pero lo que yo necesito saber es, ¿Brianna se ha escupido en la mano o no? Porque si no, el pacto no es válido. Diana se ha escupido en la mano. Es un escupitajo limpio, sin moco, pero se ha escupido en la mano. No hay salida entonces, estamos bonded. Estáis Ray-bonded. Ray-bonded. Vale. A un señor llamado Bandit. Bueno, le digo, por cierto, yo soy Brianna, encantada. Encantada, Brianna. Vale, pues
seguís haciendo, pues eso, Asta y Dorian, entre su aventura de comer y de husmear por el campamento, y Jan y Brianna, que han dado una vuelta y se han asegurado de que no haya cuchillos esperando por la espalda, que parece que no. Cuando está ya al borde del ocaso, Dorian y Asta os encontráis con Rone, que parece estar buscando en derredor. Disculpad, ¿habéis visto a Norin? No la hemos visto. Hemos estado toda la tarde dando vueltas por el campamento y lo cierto es que no la hemos vuelto a encontrar. Le pregunto a Asta, ¿has visto algo? ¿Tú sabes? Neo con la cabeza. Lo siento mucho. No sé, es raro. Hace, pues, ahora ya una hora me dijo que iba a buscar a Yana y no la he visto. Estoy algo preocupada. Jan, Brianna, dais la vuelta a una tienda y os encontráis con que en uno de estos pasillos entre tiendas están hablando Rone y Asta y Dorian. Y le escucháis. Escucháis algo de que, no, hace una hora que no la veo. Cuando las veo llegar, Jan, al parecer no, Norin está traspapelada, no. ¿Habéis visto? ¿Vosotras la habéis visto esta tarde? La verdad es que no, hemos estado dando vueltas por el campamento, pero tampoco estábamos buscándola. Seguramente será algún tipo de retraso en alguna organización o se habrá despistado con la hora. Sí, me comunico telepáticamente con Jan. Uh-huh. Digo, ya está, ya se ha fugado con la yegua. Si es que lo sabía yo, lo iba pensando. Yo pongo cara de póker. Estás acostumbrada a hacer cara de póker. O sea, estás acostumbrada porque Asta es muy de decirte mierdas por mentalmente. Estás acostumbrada. Tengo un poder para que nadie sepa que alguien me está narrando un fanfic furry en el cerebro mientras hablamos. Sí, Alecto. Mira, estamos jugando a Hombre Lobo y les dije que Alecto con habla mental hacía lo mismo, que troleaba a sus compañeros de manada diciéndoles cosas con habla mental. Se me está pagando aquella maldad. Igual si ha ido a ver a Jan, a lo mejor han salido a cabalgar, aprovechando las tensiones. Sí, pero bueno, ¿podéis ayudarme a buscarla? Estoy un poco intranquila. Por supuesto. Pero por supuesto. Vale. ¿Os dividís y la buscáis por el campamento? Y la veis al cabo de unos minutos que vuelve a lomos de Yana. Uh-huh. Y baja y Rone parece relajarse. Y Norin os saluda. ¿Qué pasa? ¿Qué son esas caras? ¿Parecéis preocupados? Yo voy a dejar que hable la prometida. Rone dice, es que hacía tiempo que no te veía y no sabía si... No te preocupes, está todo bien. Y Rene dice, vale, la cena va a ser dentro de poco, así que voy a terminar unas cosas. Os dejo y se va. Y Norin suspira y se inclina un poco hacia vosotros y dice, no quiero preocuparos ni nada, pero... Yana dice que hay algo impuro por aquí. Algo que no pertenece a este lugar. Y hemos salido a ver si veíamos algo, pero... Es la sensación que no se va. ¿Yo noto algo? ¿Haz una tirada de percepción? Vale. Vale, es que yo puedo percibir efectos de arcana. Uh-huh. ¿Te va con percepción también? Haz una tirada de percepción. Esto es con tercer ojo, ¿verdad? Sí, tercer ojo sirve para detectar rastros de arcanos.
Vale, pues... si tiro solo percepción es en general, no solo oír. Por ejemplo, con oír tengo un extra. Con oír, si fuese el caso de oír, te diría, tira percepción con oír. Vale, pues roll... ¿Cómo era el comando? No tires con roll. Entra, cielo, entra en la ficha y tira desde la ficha. Para hacer una tirada de estudio de tercer ojo. Es percepción. Vale, ¿no? Ya está. ¿Qué has sacado? Percepción, sí. He sacado 6 y 3. No, 6 y 3 no, 16. El azul también se cuenta. Ah, vale, pues 16. Vale. ¿Sientes algo? También una sensación un poco perturbadora en el ambiente. No puedes decir de dónde proviene, pero sí sabes que está ahí. Hay algo un poco raro. Jan, si te fijas en mí, notas que se me eriza el lomo y que la cola empieza a hincharse. ¿Cómo? Gato ardilla. Se me eriza. Perdón. Que se me eriza el pelo del lomo y de la cola. Vale. Te pregunto mentalmente si estás notando algo. Tienen razón, hay algo raro aquí. No sé qué es. Tampoco sé si es malo. Pero es raro. Quizá deberíamos salir a mirar. Está bien, pero creo que sería mejor no alarmar demasiado a la novia de momento, hasta que no sepamos si verdaderamente hay algo aquí que está intentando hacer daño a alguien. Yo no quiero alarmar a nadie. Le digo a Norin que si se queda más tranquila... nosotros mismos iremos a intentar averiguar si pasa algo, solo por seguridad. Y que, por supuesto, si se entera de algo o si tiene alguna inquietud, que seguimos a su servicio hasta que acabe la boda. Será que todos nos mantengamos alerta en lo posible. Uh-huh. Además, están por pasar cosas importantes, así que tampoco quiero preocupar. Quizás sea... una mala sensación en el ambiente o que no estamos acostumbradas a estar en estos parajes. Aunque bueno, yo sería mejor que me acostumbre. Seguro que tenéis que estar muy, muy nerviosa por todo lo de la boda. Sí y no. Es decir, por un lado estoy muy emocionada porque tengo muchas ganas de casarme y estar con Rone y pasar tiempo con Rone. Y por otro, bueno... al final estoy en un lugar algo extraño y tengo que esforzarme al máximo por ser diplomática y por hacer lo que se espera de mí. Pero no os preocupéis por eso, estoy bien. Y Ron se está asegurando de que yo también esté bien. Bueno, en cualquier caso, haremos nuestra labor de intentar proteger y que todo salga lo mejor posible, ¿no? No espero otra cosa. ¿No? Ro, ¿se nos espera en la cena? En plan, ¿desespera que sí, que sí, sí, o sea, claro, momento? Claro, sois invitados de honor, claro. Vale. Y de hecho... La cena era dentro de una hora, decían, ¿no? Sí, era en muy poquito, cuando caiga el sol. Pues creo que deberíamos, cuando se marche Norin, le digo al resto... creo que antes de que empiece la cena, que tendremos que hacer acto de presencia, no estaría mal que nos diésemos una vuelta para ver si todo está en orden o notamos que sucede algo. Parece muy buena idea. Quizás no solo son nervios, o pero no está de más asegurarnos de que... Por si acaso no lo son. A veces el primer instinto es el correcto. Doc, yo quiero darme una vuelta y echar el tercer ojo también a ver si tengo algo más de suerte. Vale. Pues tírame, ¿Por la ventana? Sí. Es percepción, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, la verdad es que no me acuerdo de cómo funcionan vuestros poderes, así que investigadlo vosotras. A ver, espérate un segundo, que voy a mirar. Arcana. Tercer ojo.
Así, percepción, vale. Para detectar arcana en uso en los alrededores, percibir un intento de contacto psíquico o detectar la firma dejada por arcana. Uh-huh. De acuerdo. Pues percepción. Nueve. Yo también querría investigar. ¿No detectas el uso de arcanos en la cercanía? Bueno, sí que notas en alguna tienda, sí notas pues que parece que hay gente que está utilizando la curación o que se ha utilizado la curación recientemente. Porque sabes que las brujas de esta zona, aparte de dirigir al clan, se dedican a la curación y tal, pero no ves nada que parezca pernicioso. Eso es nada que parezca maligno, ¿no? Vale. Dorian, si quieres investigar tú también, hazme una tiradita. Sí. Adelante. Ah. Ok. ¿Qué has sacado? He sacado... 6, 3 y 6... Pues no sé por qué no te lo ha sumado, pero ha sacado un porrón. Sí, has sacado un porrón. Vale, tampoco notas más cosas, no notas nada pernicioso, notas arcana de curación, arcana de también rastros telepáticos, de los Rai caballos y el Asta y tal comunicándose con la gente, ves el lazo que tienen establecido, pero... No ves nada peligroso o dañino en los alrededores. Vaya. Parece que todo está en orden. Poco después se hace de noche y es momento de que paséis al pabellón de gala para participar en la cena. Los invitados de honor se disponen en una... No es una mesa porque coméis en el suelo sobre cojines y alfombras. Y os vais pasando la comida en cuencos y platos. La gente aquí utiliza cucharas y cuchillos, algún tenedor, que más que un tenedor parece un pincho de trinchar, porque la comida está toda pues, en espetos, que se pueda comer fácil en la mano o que se pueda coger con la mano. La gente... hace de esa manera. Antes de comer, la gente se lava bien. Dispuesto junto a los platos, también hay cuencos con agua jabonosa donde los invitados, los comensales, se pueden lavar. Y pues pronto os convertís en un receano más, comiendo con las manos de manera cómoda y compartiendo charla con el resto. Vosotros estáis... sentados junto a Rone y Norin y la familia de Rone. Veis que están ahí sus padres. Hay una charla agradable, hay un intercambio de información sobre, pues en Aldis no sé qué, en Recea no sé cuál. Lo que más destaca es como Norin y Rone están comiendo por primera vez juntas después de mucho tiempo, se están mirando con ojos brillantes, están dando de comer la una a la otra, es como muy íntimo y muy agradable. Y el resto, estáis charlando, intentando darles cierta intimidad. Después de esto hay una danza. Salís fuera a ver bailar a la gente que ha estado aquí preparando su baile. Norin y Rone también bailan. Vosotras también estáis invitadas a participar en el baile, como el resto del campamento. Y no muy tarde, Norin y Rone se separan, se despiden con un beso y se van a dormir cada una a su tienda. El resto de la fiesta va menguando en ritmo e intensidad y pues también como que la gente va desperdigándose, se van volviendo a sus tiendas y pues en algún momento vosotros
también volvéis a la vuestra. ¿Dorian se habría ido un poco más pronto que los demás? Cuando no fuera mal educado hacerlo, pero igual antes de que la fiesta comenzara a perder realmente fuerza. Cuando se van Norini y Roné, hay gente que se ha marchado porque estaba cansado, los niños se han acostado. Yo antes de, durante la fiesta, le he preguntado a Asta si han visto o han conocido a alguien interesante esta tarde. Asta sigue así pensando, interesante, nadie, me han dado de comer, eso está bien. Y bueno, Dorian ha hablado con un chico, con el que me ha dado de comer, me ha quedado bien, pero quiero decir, me ha quedado bien porque me ha dado de comer. Pero parecía que le caía bien a Dorian. Igual Dorian te puede contar algo más. Creo que era cocinero o algo. Había mucha comida. Cocinero, ¿eh? ¿Y recuerdas su nombre, por casualidad? La verdad es que no, pero el cordero estaba bueno. Notas mentales de Jan para... para hacérselo pasar mal a Dorian más tarde. ¿Cuál era el nombre? A ver, es que Mikef. No lo he apuntado y se me ha ido completamente. Yo sí, Mikef. Se llamaba Mikef. Sí, yo lo tengo Mikef. Apuntado. Sí. Mikef. Sí. Se llamaba Mickey o algo así. ¡Hola, amigos! ¡Unas orejas! ¡No serás gay! ¡No! ¡No serás Spanish Dub! O sea, bueno, Dorian está ya durmiendo en su cama, supongo, en su camastro, y el resto, pues, también os acostáis. ¿Vais a hacer algo más? ¿Vais a hablar nada más? Vale. Pues. Bueno, espera. Quiero preguntar ya. ¿Por vuestra parte? ¿Algo interesante? No, realmente no. Es posible que Brianna tenga que pelearse con un señor para demostrar la hombría de él, creo. Pero. ¿Qué le pasa a esa chica? No ha sido culpa suya, debo decir que no ha sido culpa suya. Además, me he ofrecido a mediar para que la cosa no vaya demasiado, pero puede que esté interesante. Va a ser mañana, si quieres venir y echar un vistazo. Sí, ¿por qué no? Sería interesante ver cómo se pegan. Muy bien. Música. Pues de repente. Una cosa, antes de acostarnos, esto que tengo para ver en la oscuridad, pero eso no es en plan pasivo, ¿no? No es sí, que es en plan pasivo, Vale, vale, pues simplemente antes de irnos a acostar todos, me aseguro de echar un vistacillo alrededor. En la oscuridad supongo que se van apagando las hogueras y las antorchas, sí. Hay cada vez menos luz y me aseguro de echar un vistacillo para que todo esté en orden. Aparte que todo está en orden y más tarde o más temprano os quedéis dormidos. Pero antes de que duermas, Brianna, mientras estás, ya has dicho, vale, no hay nada, y empiezas a cerrar los ojos, escuchas una voz que te dice, Brianna, no puedes permitir que Norin y Rone se casen. Si se casan, todo estará perdido. Todo estará perdido. ¿Esta voz la escucho en plan dentro de mi cabeza o creo que es una voz es como genuina que está fuera? Mitad en tu cabeza, mitad te están susurrando al oído. Abro los ojos en gran sobresalto y entiendo que a mi lado no hay nadie que me pueda haber susurrado esto con esa voz. Ves en la oscuridad
y lo único que ves son el, pues la luz amortiguada por la lona de la tienda de algunas hogueras que están iluminando el campamento. Pero a tu alrededor no ves nada. Es el cuerpo de Asta que está moviéndose como en sueños. Eso te iba a decir, ¿están dormidos los demás ya? ¿Hay alguien que no se haya quedado dormido todavía? Parece que están todos dormidos. Digo, no sé si despertarles. Mira, mejor ya se lo digo mañana, porque a lo mejor es una alucinación que he tenido. Yo ahora mismo... No les voy a despertar, que mañana va a ser un día importante y tienen que descansar. Y por si acaso pasa cualquier cosa, me aseguro de dormir con una mano puesta en la empuñadura de la espada. Vale. El demonio del sueño de Brianna es un NPC. La parálisis de los sueños. ¿A qué hemos venido? Ha venido aquí a joder la boda. Muy bien. Pues a la mañana siguiente os despierta el trasiego del campamento, las voces, los relinchos de los caballos. Os vestís, salís afuera y os dirigís al pabellón donde os van a dar el desayuno. Uh-huh. Bueno, veis a los el campamento despertando, la gente que está trayendo y llevando comida o útiles, gente que está cuidando a los niños. Por el camino hasta el desayuno, le quiero preguntar a Brianna que ¿cómo quieres hacer esto, lo del duelo de hoy? ¿Qué arma es lo que quieres escoger? Me sobresalto un instante cuando me pregunta cómo quieres hacer esto, pero luego continúo hablando y veo que se refiere al duelo y digo, es que no estaba pensando en el duelo porque el tonto este no creo que sea un problema en absoluto. Entonces, pues no sé, pues supongo que después de desayunar hay que... No se puede uno meter a un pelo con el estómago vacío. Vamos a ver qué somos. Quiero que pidas un duelo desarmado para minimizar el riesgo potencial de que alguien se hiera o algo peor. Ya, sí, lo he pensado. No quiero, te aseguro, Jan, que no quiero herir ni mutilar a nadie de gravedad y ni provocar ningún conflicto. Yo por mí, si quisiera, lo dejaba en un pulso, pero como ha dicho que quería a los puños, no sé si va a querer algo más tal, pero bueno, ahora lo vemos cuando nos encontremos con este señor. ¿Hay mucha gente alrededor que nos pueda oír? No, estáis caminando lentamente hacia el lugar donde vais a comer. Vale, pues aprovecho para decirle. Por cierto, anoche, tú o alguien o oísteis una especie de voz rara, como por la noche, cuando nos fuimos a dormir. ¿Alguien oyó algo? Jan la mira sin decir nada y arquea un poco una ceja, en plan de ¿qué ha pasado? ¿Qué no me estás contando? No está nada, es que quiero creer que fue algún tipo de, no sé, alucinaciones, de estas cosas que te vas a dormir y de repente das un brinco porque te parece que te estás cayendo, pero no te estás cayendo de ningún sitio. Pues eso mismo. Me acerco a oler a Brianna. Hola, ¿qué tal? ¿Huelo bien? Espero, probablemente huele al... Esa mi dimensión es como, ¿huele alcohol? No. ¿Huele a hierbas? No. Vale.
No me he duchado, así que... Huele probablemente a plantas y a flores, porque ella siempre se pone plantas y flores para adornarse. Pero ya está. Sí, es troncha, es troncha soft. Es troncha... Troncha soft. ¿Troncha? Troncha soft. De Beloved Video Game Developer. Yo digo, No, no está borracha. No me he duchado todavía, así que huele a tu propio, bajo tu propio tal. Pero sí, sí, lo que se estaba diciendo, que me decía, no sé si escuché de verdad o no, pero me decía que no debíamos dejar que se casaran estas dos porque era malo y no sé, no os quise despertar porque estabas ya todos dormidos, pero tampoco vi a nadie que lo estuviera diciendo, así que dije, será mi imaginación, pero a lo mejor no lo era. No. Pues yo os lo cuento, ya hacéis lo que queráis con esta información. Malo, porque debería ser malo. Y ahora vamos a desayunar. No. Igual soy yo que lo digo más alta ahora. Nada, nada. Ya está. A de abusar del tercer ojo, tengo una pregunta sobre el tercer ojo. Se supone que esto dice que ve las, como las firmas de causa arcano y eso. En plan, ¿eso también funcionaría si, por ejemplo, Brianna ha estado bajo algo arcano? ¿Yo lo podría notar con eso? Con tercer ojo. Sí, sí podrías. Pues se lo he hecho. Vale, hazme una tirada. Le he hecho un mal de tercer ojo. A ver. Es percepción, es 2. Once. No ves ningún resto de arcana. No parece haber sido afectada por arcana. Bueno, quizá veas algo de modelar plantas, de la arcana que utiliza ella para hacer crecer las plantas y para abrir flores y eso, pero... Pero nada fuera de lo... No. Vale. A estas alturas estás acostumbrada. Ya puedes reconocer bien la firma arcana de Brianna. Sí. Estás familiarizada con ella. ¿Qué haces, Jan? Me estás mirando muy intensamente. ¿Qué pasa? Te prometo que no me lo estoy inventando. Te lo prometo, ¿vale? No, solo estaba intentando. A lo mejor lo he soñado, pero no me lo estoy inventando. Solo estaba intentando averiguar si había algún tipo de trazo arcano que hubieses podido haber recibido. Pero no parece que haya nada. Quizá es cierto que solamente estaba soñando. Pero por si acaso sugiero que mientras no estés no matando a un señor que no conoces durante el duelo, nos quedemos lo más cerca posible de las prometidas durante el día de hoy. Vale, me parece bien, me parece muy sensato. Sí, me parece muy sensato. Aprecio tu sensatez al respecto. Toma nota, así codazo, toma nota. vale. Pues cuando llegáis, el desayuno está puesto y podéis sentaros. Está aquí casi todo el mundo que visteis la noche anterior. La familia de Rone, está Rone, Norin. Os sonríen cuando entráis y bueno, empezáis a desayunar. Hay lo que parecen ser restos de la cena del día anterior. Algunas gachas, sí, he dicho gachas, Dog. Tienes un problema. ¿Están ricas las gachas? Sí, están buenas. ¿Son saladas o dulces? Pero, mitad y mitad, tú eliges qué es lo que le quieres echar. O sea, tienen las gachas en sí y luego hay tarritos con miel y con leche y... Me parece muy mal que estés usando tu gachas agenda. En este juego de visualizado sí, por gacha agenda. Tiene un rechazo irracional hacia las gachas, Cristina. Tiene un regacho. Bueno, a ver, yo me cojo un bol de cada, uno para echarle cosas saladas y uno para echarle cosas dulces. Muy bien. ¿Se puede? ¿Se puede hablar con Norin? En plan... Sí, Norin está ahí. O sea. Sí, ¿no? ¿Eh? Claro, claro. O sea, todo el mundo, todos los NPCs están approachable ahí.
Vale, pues yo quiero sentarme cerca de Noreen y quiero ver cómo está, en plan, no quiero preguntarle cómo está, quiero sentarme y hablar con ella casualmente para intentar ver si la veo tranquila o si la veo nerviosa como anoche o tal. Y ya que estamos, la conversación casual puede ser, oye, si medio un combate entre un extranjero y alguien de aquí, ¿nos pueden matar? ¿Cuál es la etiqueta para esto? Se echa a reír. Se echa a reír y dice, espero que no sea un combate a muerte. No, no, tampoco espero que lo, también espero que no lo sea. Por eso me dejo a mediar para evitar que sea un combate a muerte. Sí, sí, tú estás al lado. Digo, no. Tranquila, no va a morir nadie, No creo que sea un problema. No creo que sea un problema. Es bueno, los recianos son muy dados a todo tipo de juegos y demostraciones atléticas y marciales. Si no corre la sangre de manera peligrosa, no creo que sea un problema. Rone, de acuerdo. Está muy bien saberlo. Rone, ¿no será un problema esto que...? Y dice, ¡ah! No, está bien. Creo que lo de que no corre la sangre de manera peligrosa. Nadie sí, va. Sí, en plan, o sea, que, si te claro, rompen un labio claro, de manera no peligrosa. Te hacen una brecha, pues bueno, ya si te arranca la yugular, pues ya es un problema. Da igual, eso ya es peligroso. Me he ofrecido a mediar el kit de primera. Entiendo perfectamente. No pasa nada. Entiendo perfectamente a lo que se refiere. La madre de una nariz rota. La madre de Rone está ahí comiendo y dice, oh, anoche tuve un sueño de lo más peculiar. Era como si hubiera una polilla gigante mirándome. Y cada vez que abriera los ojos, sus alas se movieran lentamente hacia adelante y hacia atrás por mi cara. Apenas pude pegar ojo. ¿Está hablando en general o está hablando con alguien? Sí, en plan, es un comentario. En plan, oh, mira qué cosa más curiosa. Rone dice, pues la verdad es que yo también dormí bastante mala noche. Noreen dice, ah, yo he dormido como un bebé. ¿Hay algo relacionado sobre polillas en los libros arcanos o alguna, no sé, alguna mitología relacionada con polillas? ¿Tiene una tirada de conocimiento? Voy. De inteligencia conocimiento. Me has hecho apuntar en mi papel polilla gigante y no te lo puedo decir. Sí, sí. Vale, conocimiento tengo focus, o sea que esto lo voy a tirar. Vamos a ver. Conocimiento va con inteligencia, ¿verdad? Sí. Y habíamos quedado que el focus, si tienes focus, es más 2 o más 3. Sí, más 2. Más 2. Modificador nada. Ok. Vale, 15 con 3 puntos de stands. Bueno, sí. En general no hay nada relacionado con polillas, en plan, las polillas son bichos malvados o lo que sea. Puede ser cualquier tipo de criatura mágica. Sí, sí, es lo que estás buscando, puede ser cualquier tipo de criatura mágica, pero no hay nada que sea, esta criatura, si es una polilla, es X, no. Los lepidópteros son criaturas interesantes y no recuerdo que tengan ningún tipo de connotación negativa en ninguna de las culturas. No sé si los recea es distinto, pero supongo que no será nada. No, aquí no. Dice Rone, las polillas son polillas. ¿Escucháis alguna voz? También dice, ah, pues yo la verdad también he dormido fatal. Uf. Alguien nos pregunta, ¿habéis tenido problemas para dormir hoy? No. Llevo un buen rato pensando si mencionar el sueño o no, y finalmente me animo a decir, aunque no menciono exactamente de qué era el sueño, digo, sí, ahora que lo decís, yo, bueno, realmente no sé si lo he soñado o ha sido de verdad, pero escuché unas voces muy raras según me
me iba a dormir. Bueno, una sola voz, no eran unas voces, era una sola. Y era muy raro porque parecía como si me estuvieran hablando al oído y diciendo tonterías, diciendo cosas sin sentido. Pero no había nadie a mi alrededor, solo mis compañeros. Entonces, es raro que todos hayamos tenido, o que gran parte de nosotros hayamos tenido esta mala noche, considerando que no había tormenta, no había viento que pudiera hacer ruidos. La comida estaba, la cena estaba muy rica, no nos produjo dolor de estómago ni nada que nos pudiera haber causado pesadillas. Rene dice: estoy mirando a Briana, pero con cara de gato de te estoy juzgando mogollón. Me encanta que sea cara de gato de te estoy juzgando mogollón. Todos hemos sabido en un segundo cuál es esa cara, así que ha sido muy efectivo. Efectivamente. Jan, sí. Tú que no estás hablando, haz una tirada de percepción. ¿Yo? Sí. Percepción. Percepción 2. A pelo. Percepción. Bueno, percepción ver. No sé si tienes ver como focus, creo que no. No tengo ver, no. My focus, additional, submit. Otra vez 11. 11. Vale, pues estás así como pasando por las caras de todos los presentes. Uh-huh. Y te fijas en que hay una mujer que os está mirando desde el otro lado de la mesa. Tiene una mirada, una expresión ciertamente enigmática. No está ni contenta ni triste. Y está comiéndose el desayuno. Un poco como ajena al resto, como si no les prestara mucha atención. Es una mujer muy hermosa, de melena larga y oscura y ojos de un marrón verdoso. Uh-huh. La has visto en algún otro momento por el campamento, pero está ahí. ¿Tiene algún rasgo, aparte de que es guapa y tal, distintivo, en plan, no sé, en la ropa o algo por lo que se puede identificar? Lleva la ropa y las joyas que llevan las brujas. O sea, que probablemente sea bruja. Es joven, ¿eh? Rondará la veintena. Vale. Vale, vale. Pues me fijo bien en ella, porque después querré preguntar por ella, buscar por ella. Pero de momento no le voy a decir nada y no voy a quedarme mirándola mucho tiempo. No quiero que se dé cuenta de que me he fijado en ella. Vale. Bueno, esta chica, lo que llevan las brujas es, llevan como una especie de diadema de oro con estas chapitas, no sé, como en plan colgantes circulares que son como con ornamentos en plan abalorios, pues algo así. Eso es el tocado que llevan las brujas. Y es decir, ¿no? O sea, sé que, ¿eh? Jan la reconoce como bruja, ¿no? En plan, sabe. Sí, sabes que es bruja. Vale. Pues dejáis de. O sea, acabáis el desayuno. ¿Y qué vais a hacer? No sé, ¿sabéis que la gente? ¿A qué hora hemos hecho el combate? Yo no lo sé. ¿A qué hora hemos quedado? No habéis especificado una hora. Vale. Cuando te encuentre. No, cuando ya lo pasemos. Voy a confiar en que este hombre esté lo ansioso, lo suficientemente ansioso como para venir a buscarnos, ¿ok? Yo no le voy a ir a buscar. Yo no lo voy a buscar, sinceramente. Ya vendrá él cuando quiera. Ya nos lo encontraremos, no hace falta ponerse de los nervios por esto. Es un señor, ya está. A ver, la gente está haciendo su trabajo habitual. Veis que hay gente tejiendo. Hay partidas de caza que han salido para buscar piezas. Luego hay gente que está fabricando cosas, que está tejiendo cestas o tejiendo mimbre. Hay gente que está cuidando de los niños, preparando comida. Las brujas están trabajando en la
en la tienda de las brujas, curando a la gente y tal. ¿Están como juntas? ¿Eh? ¿Las brujas están como juntas? No todas. Pero bueno, hay como más de ellas están dentro de la tienda. Bueno. Por cierto, Dog, conéctate y desconéctate la cámara porque estás congelada, me parece. Sí, sí, estás congelada. Yo la veo bien. Veo que se mueve. Yo la veo, creo que el stream también está parado. El stream está congelada. ¿Sí? Ah, vale, pues sí, espérate. ¿La quito y la pongo? Sí. Vale. ¿Qué ibas a hacer, Jan? ¿Ibas a hacer algo? ¿Ibas a hacer algo en particular? ¿O simplemente vais a estar por allí vigilando? ¿Tenéis algún plan? Yo quiero darme una vuelta por las brujas. Se lo voy a decir a Asta, mentalmente, que me ha parecido ver que alguien tenía una expresión un poco extraña durante el desayuno y que me gustaría estar por allí para ver qué se cuece, para ver las brujas, a ver si puedo ver dónde está ella o si hace algo sospechoso. Te acompaño, pero mantendré la distancia. Voy a rondarlas a ver si veo algo raro. Nice. Vale. Yo me estoy comiendo mi tercer y cuarto bol de gachas. Guay. Un desayuno ligero. Dorian, ¿tú qué haces? Yo podría ir con vosotros, quizá, porque si vais a ver a practicantes de artes arcanas, igual sería interesante que os acompañara, pero no sé si dejar a Brianna sola es la mejor opción. Ya se ha metido en una pelea, no creo que podamos hacer mucho más. Dorian, estoy bien, puedo desayunar sola, lo prometo. Bueno, no, confío en ti. Sé llevarme la cuchara a la boca. Antes de irme, le recuerdo a Brianna que es ilegal empezar el combate sin yo que esté allí mediando. Sí, sí. Hay dos pitajos que dicen legalmente que yo tengo que estar allí. Efectivamente. ¿Sabes qué es ilegal también, Jan? Y que si no lo es, debería serlo realmente, interrumpir un desayuno para hacer un combate. Todas las normas de la decencia y la cortesía de los duelos indican que deben dejar terminar un desayuno, como Dios manda, antes de ponerse uno a machacar gente. Brianna está a la vuelta mientras habla con Jan. Sí. Vale, cuando te vuelves a dar la vuelta, Brianna, ves que está mi pata al lado del plato y está a punto de caerse de la mesa. Y estoy mirando muy fijamente. Sí. No, quita, son mías las bachas. ¿Quieres unas tú? ¿Quieres? Te pongo otras, pero estas son mías. Me las estoy comiendo. Bueno, yo... No, le digo, mentalmente, no como esa comida rara. Extraño. Yo no voy a decirle nada más a Brianna porque confío en que no hará ninguna locura mientras no estemos, pero le voy a hacer un Carol. Antes de irme le voy a poner la mano en el hombro y luego me voy. ¡No me hagas esto! Una de gabinetes, que es un señor que está practicando para la boda y que está allí cerca. ¿También habéis oído eso? Ha sido en mi cabeza otra vez. Esa misteriosa. Eso debería decirlo yo. Lo de que habéis oído eso ha sido mi cabeza. Vale. Después de estos momentos lesbianos... Me atraganto con las gachas. Por favor, en posición de mano. Eso de que te tienes que llegar a escupirlas, pero no, y aprietas la boca y sale un poquito. No. Que no se me salgan por la nariz, porque sería muy difícil. Pongo cara de gran seriedad. Mientras intento tener el atlanteamiento. Y sonrío. Pues Jan y Asta y Dorian, vais a la tienda de las
donde están las brujas. Uh-huh. Y os encontráis con que, efectivamente, allí está la chica que has visto en el desayuno, que está usando un arcano que tú conoces, que es el arcano de curación, y está, al parecer, está ayudando a un anciano que está allí sentado. Y parece que está haciendo algo para que las articulaciones hinchadas le duelan menos. Al lado del anciano hay un par de niños, un niño y una niña, que están allí como, ¡oh, abuelo! ¿Estás mejor? ¿Te encuentras mejor? Sí, hijo, sí, ahora estoy mucho mejor. Y bueno, es la chica esta está curando a este hombre. Pero antes de que puedas acercarte, te cruzas con una señora mayor, otra bruja, con el pelo gris y blanco recogido en un moño apretado, que te mira fijamente, Jan. Y se fija en tu ropa. ¿Qué colores llevas en tu ropa? Supongo que algo pretty unassuming, en plan de no, al viajar no tampoco quería ponerme nada que fuese demasiado caro, así que supongo que alguna especie de túnica. ¿De qué colores? Verde oscurito para que sea bonita, aunque no sea cara. Uh-huh. Vale, pues la mujer te mira, luego se queda así mirando tu ropa. Y dice, verde y marrón, no es buen augurio. No es buen augurio. Disculpe, de momento me preocupo un poco porque no sé si he hecho algo que tiente a la suerte en esta cultura o alguna especie de superstición. El verde y el marrón, a esta hora del día... No, me parece que algo va a ir mal. Creo que voy a ir a donde mi chef a recordarle que tiene que vigilar la leche, no vaya a ser que se le queme. Quizá eso es lo que vaya a ir mal. Hasta luego. Y va hacia la zona de la cocina. Las quemaduras, me vuelvo hacia Dorian y casi rompo la barrera del sonido volviéndome hacia Dorian. Dorian está tan rojo como su pelo. Rompo un poco la barrera del sonido girando el cuello y le digo, ¿no te ha parecido que eso es muy sospechoso? ¿Qué? ¿No te parece que es un poco extraño que la gente duerma mal, que haya tantos malos augurios, que el ambiente esté tan crispado? Sí, lo cierto es que siendo la preparación para celebrar una boda, igual debería haber un ambiente más distendido, más alegría, y sí que parece que la gente está como inquieta. ¿Qué te parece si investigo un poco por aquí y mientras tú sigues a esa señora y vas a las cocinas e intentas enterarte de algo allí? Yo solo. Puedes hablar si quieres, pero creo que sería mejor algo más discreto, algo más que no alarme demasiado a la gente. Una misión de infiltración, quieres decir, ¿no? Exacto. Sí, igual conoces a alguien allí con quien ya hayas hablado, pues igual te puede ser más fácil. Bueno, si crees que es lo que debo hacer, Jan, sí, claro. Es decir, si te sientes cómodo, creo que sería buena idea. No cómodo no, pero si es algo que hay que hacer, pues lo haré, por supuesto. La señora, la cocina, vale. Sí, así además estaré cerca de Brianna, por si acaso. Genial, si pasa algo con Brianna, me avisas inmediatamente y mantén los ojos bien abiertos por allí. Me doy la vuelta, vale. Y tropiezo un poco y me voy. Hop, hop. Jan, hasta, ¿qué haces? ¿Qué hacéis? Estoy rondando las brujas, pero no he escuchado esto, estoy algo más alejado. Uh-huh. Yo voy a hacer a move. Me voy a acercar y me voy a sentar cerca de esta señora que está la bruja esta que está con el anciano, la que vi por la mañana. Uh-huh. Y por supuesto, lo primero que voy a hacer va a ser preguntarle, disculpa, ¿te molesta si me siento aquí cerca? Estoy bastante interesada en vuestra labor. No, por supuesto, quédate aquí, no. Además ya casi he terminado y sigue moviendo las manos y finalmente termina la transmisión
energía arcana. Y el hombre dice, ¡oh! Ahora está mucho mejor, muchas gracias, hija. Y hace una reverencia, y se levanta y se lleva a los niños. Y ella se vuelve y te sonríe cortésmente. ¿Eres hábil con los arcanos? Tengo entendido que a los Batán se os da especialmente bien. Bueno, tengo algunas habilidades y estoy especialmente interesada en la curación. Mi nombre es Jan. Ah, encantada, soy el Zara. Disculpa, pero ya que me he sentado a hablar contigo y no conozco a mucha gente por aquí, acabo de pasar una señora que ha dicho que es un mal augurio que vaya vestida de verde y marrón, y estoy un poco preocupada por si estoy infringiendo alguna clase de superstición. Y como veo que los ánimos están un poco crispados esta mañana, no querría incrementar ese ambiente. Sobre los colores, no es ningún mal augurio. Simplemente, bueno, nosotras nos dedicamos a percibir el mundo natural y establecer los augurios para favorecer a la tribu y guiar a nuestro pueblo. Y supongo que ella ha debido de ver que esa combinación era poco propicia. Pero no tiene nada que ver con los colores en particular. Es más bien las circunstancias. A veces son una caída de hojas o el vuelo de unos pájaros. O el modo en el que cruje una correa de cuero. Entiendo. Entonces, ¿los ánimos están crispados? ¿Pasa algo? Eso me ha parecido notar durante el desayuno. ¿No estaba la gente un poco nerviosa? Me pareció que ayer hubo un ambiente muy distendido durante la cena, pero esta mañana quizá había un poco de malestar. Igual nos sobrepasamos con la fiesta. La verdad es que no estoy muy segura. Intento mantener un tono en plan de chill y aquí no pasa nada. No sé, yo espero que todo vaya bien. Sí, bueno, por supuesto. Creo que todos queremos que las cosas vayan bien. Quizás esta noche no deberíamos acostarnos tan tarde y descansar un poco mejor si queremos durar 3 días. Tal vez no. Bueno, este es el segundo día, ¿no? Solo queda esta noche y mañana. Creo que podremos con ello. Bueno, le hago un gesto agradeciéndole su charla y le digo, bueno, no quiero molestarte mucho más. Voy a ver si encuentro algún sitio donde descansar o ver algún tipo de recreo o festividades. Me interesa muchísimo lo que estoy viendo aquí. Y perdona por la interrupción. No es ningún problema. Adiós, Jan. Mientras tanto, en las cocinas, Dorian, te topas con Brianna, que está terminándose el desayuno de pie con la escudilla para llevarlo a las cocinas. Y ves que la mujer a la que está siguiendo va a las cocinas y se para delante de Mikef y le dice algo acerca de la leche que está hirviendo. Ten cuidado porque ya se te quemó la última vez y he visto un augurio que dice que se te va a volver a quemar si no tienes cuidado. Uh-huh. Ah. Espero que se vaya. ¿La señora? ¿Se marcha? O sí, se en algún momento se marcha. Vale. Mikef sigue ahí, en plan, manos augurios. Y mira así por encima del hombro y te ve a ti. Y te sonríe y levanta la mano. ¿Qué, va todo bien por aquí? Sí, va todo bien. Solo tengo que asegurarme de que esto no se queme. ¿Quieres algo de comer? Ah, no he desayunado ya, muchas gracias. Se quema a menudo, se te quema a menudo la... No, no quiero decir que seas mal cocinero, en absoluto, pero han tenido un augurio de que, bueno... Una pregunta. Estoy lo bastante cerca como para escuchar esta conversación. Sí, o sea, estás ahí, estás prácticamente al lado de Dorian. Vale. Ok. No se quema tan a menudo. A ver, soy bueno en esto... Tengo, bueno, este cometido precisamente porque se me da bien. Y es simplemente, bueno, Alicia está un poco obsesionada con los augurios y ve augurios en todas partes. Yo creo que ve más augurios que ninguna otra bruja junta. Parece que está exagerando un poco sus capacidades. O eso... Suelen tener malos augurios a menudo, dices. Es algo que ha ido ocurriendo...
¿Más a medida que se acercaba la boda o...? No, no, lo habitual. A veces dice que son buenos augurios. A veces, según las huellas que deje un caballo, decide que ese caballo debe procrear con esta yegua para dar a los mejores potros. Y a veces tiene razón, otras veces no especialmente. Me parece un uso interesantísimo de los poderes mágicos. Ah, ¿tú también utilizas arcanos? Yo no tengo ni idea. Pero sí, son útiles. Un poco, sí, son útiles. La verdad es que me ayudan a mis compañeros y es mi vida un poco, ¿no? Yo le paso el brazo por encima. Le paso el brazo por encima, Adrián, y le digo, pero bueno, hombre, no seas tan modesto, pero si haces unos arcanos de puta madre. Hombre, presume un poco. Sí, muchos años de estudio. No puedo negar que era de entre los mejores de mi clase, pero bueno, muchísima gente con mucho más talento. ¿Y qué sabes hacer? ¿Pero están aquí los otros con más talento? No, pues ya está. No, claro, en eso tiene razón, Briana. Puedo hablar con los animales, es bastante útil. Sí. No quiero decir con los animales Ray, o sea, con cualquier tipo de animal. No, con... Claro. Los animales Ray pueden hablar contigo, eso tengo entendido. Sí. Entonces, sí, pueden, sí. El regato ese Asta era, ¿verdad? ¿Es Asta, tu compañero o...? No, es compañero de Jan, es compañero de grupo nuestro, pero es... Sí, ya sé. Esa batán que va por ahí. Ya la he visto. No, Norin. La vuestra compañera. La otra, sí. Pues, ¿qué te parece? Si te parece bien, cuando acabe con esto, si te puedo pedir, es que mi caballo últimamente está un poco... Bueno, me voy, raro. Hasta luego. Disculpa. Sí, mi caballo no sé qué le pasa últimamente, está un poco rebelde. Si sabes hablar con él, quizá puedas hacer de intérprete. Claro, me encantaría ayudarle a ver qué es lo que le ocurre. Sí, por supuesto. ¿A qué hora acabas? Déjame que termine esto y te busco, ¿vale? Además eres inconfundible, tienes un pelo rojo súper bonito, súper intenso. Gracias. Tú también tienes un... pelo precioso. Quiero decir, como de todos de aquí, ¿no? Tenéis unos melenas todos. No me buscas. Hasta luego. Sí, totalmente. Boy, the room is full of smooth operators. Yo digo una cosa. Lo de hablar con el caballo seguro que acaba mal. Porque seguro que te dice mazo mierda. Vale. En algún momento, Briana, te encuentras con el hombre con el que te retaste ayer y te mira y dice, ¿es la hora? Pues no sé qué hora dijimos, porque creo que no dijimos hora, pero... No dijimos si hora, quieres, ¿pero te parece ahora? ¿Bien? ¿A Jan? Voy a buscar a Jan a ver si que nos tiene que mediar, nos tiene que arbitrar, porque si no, pues no... Muy bien, no sé, estaré aquí preparándome. Voy a buscarlo. sí, espérate. I love this dude, no sé por qué me encanta. ¿Sabéis si crece árnica montana en esta zona? Es una planta que a lo mejor puede servir bien. Bueno, voy a buscarlo ya en esta... Yo voy a buscar a Jan. Vale, Jan. Te encuentra y... son las 8, o sea, vamos a abreviar esto, que es un poco un este. Está... Vale, Aisea, sigues ahí. Vale, pues Aisea, ¿cómo os vais a pelear? ¿Vais a hacer un pulso? ¿Os vais a pelear a puñetazos? Yo, en favor de la menor derramamiento de sangre posible, le propongo a este amable colega un pulso.
Vale, sí, pues, dice que no, pues ya, puñetazos. Sí, pulso está bien. Os ponéis en una mesa a la vista de todos, la gente que no está trabajando en ese momento, los niños os rodean, y hazme una tirada de fuerza. Yo tiro por este señor. ¿Dónde estabas? ¿Cómo era esto? No me acuerdo. Abres tu ficha, el dado azul encima de tus atributos. Joder, macho. Pero a ver, está en carácter, o aquí va. Sí, no, en muy, muy pequeño. Encima de las características. Se ve como un cuadro. Encima de. Sí, donde pone. Vale, y tengo que meter el ability value de fighting. Fuerza, que es 3. Vale, 3. Ok. Submit. ¿Focus? ¿Tengo focus? No tienes focus. No tengo focus, none. None. ¿Y tengo algún modificador adicional? No tienes nada. Tienes a pelo. Tíralo todo ahí y submit. Muy bien. Perfecto. Dale ahí. 13. Vale. Pues... 13. Juntéis vuestras manos y empezáis a debatiros. El tío es bastante fuerte, más fuerte de lo que parece. Y no sabes por qué, pero te cuesta bastante al principio. O sea, el tío está poniendo todo su empeño, está clavando el codo, está moviéndose, la gente está ahí animando. Y al final, ¡pum!, tumbas la mano y al fin la gente... Y has ganado tú. El no está tipo mal, es, no está mal. No es está buen mal, ganador. Es buen ganador. Y dice... Bueno, ha sido un pulso duro, pero está claro quién ha ganado. ¿Quién es el más fuerte de los dos? Ven, no vamos a tomar mal, algo. No está nada mal, no está nada mal. Y te lleva para tomar algo de cerveza por ahí. Y bueno... A ver, venga, va. Te compartís cerveza y empezáis a hablar de batallas y de proezas bélicas y pues luchas que habéis vivido y hacéis un poco de bonding. Hacéis un poco de bonding también con el resto de guerreros del clan. Dorian. Yo reconozco que le había subestimado, pero le estimo un poco más. Sí, no, a ver, el tipo es majo, ¿vale? El tipo no tiene ningún problema con que le hayas ganado porque realmente no necesitaba ganarte. Quería pegarse contigo, de alguna manera. O sea, quería retarte. Me parece razonable. Ahora nuestra misión prioritaria es defender a Bandit. Ya después, si eso, lo de la bola. Mi señor favorito, entonces pues ahí va. Dorian, Mikef te avisa y te lleva donde está su caballo. Yo les digo a ellos, de voy a hablar luego con el caballo de Mikef, que está un poco raro, igual puede ser una buena línea de investigación para... Los animales son perceptivos y notan cuando las cosas no van bien, cambios en el ambiente y quizá el caballo sabe algo. Yo asiento, no es una estrategia rara de ligue, pero no voy aquí a enseñar, yo asiento y le animo y digo... Vale, pues Mikef te lleva a su caballo. Ves que es un caballo más pequeño que los caballos a los que estás acostumbrado, pero está muy bien cuidado. Y Mikef te pide que le preguntes qué le pasa y por qué está últimamente gruñón. Te concentras. ¿El caballo? El caballo, Veloz. Veloz. Hablas con el caballo y tenéis una discusión sobre las peticiones que tiene Veloz para con su jinete. ¿Mm? Y bueno, negocias un cambio en el heno que le dan y en las manzanas que le dan y en la manta que usa. Y
finalmente, pues parece que Miquez y Veloz han llegado a un nuevo entendimiento. Ves que Miquez le acaricia, le cepilla, le da una manzana. Y bueno, pues después de esto, Miquez te lleva de vuelta al campamento y te va diciendo: muchas gracias por lo que has hecho. No tenías por qué, realmente. Bueno, ha sido un placer. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Me parece mal no agradecer esta hospitalidad de ninguna manera. Quizá ha sido un poco atrevido por mi parte pedirte que me ayudes con mi caballo. Quizá habrías preferido pasar el día de otra manera. No, he pasado un buen día. Ha sido un rato muy agradable. No tengo ninguna queja en absoluto sobre el caballo. Es una compañía encantadora, la verdad. ¿Te parecería muy raro si después quisiera bailar contigo en la celebración? ¿Bailar? Sí, bueno, si no bailáis los aldinos. Aunque ayer vi a... ¿Sí? Los aldinos bailan, sí, suelen bailar. Bueno, podría ser interesante. Siempre he creído que conocer otras culturas es algo... Me encantaría, Miquef, sí. Bien, pues bailamos. Vale, es una... Bailamos. Muy bien, pues... tenéis la cena otra vez, os reunís de vuelta en la tienda. Veis que, bueno, Norin y Ronet siguen estando más o menos bien. Vosotros también estáis bien, la gente está pues más animada. Quizá por la mañana están un poco más apagados, pero ahora han vuelto otra vez a charlar y tal. Y bueno, la comida está deliciosa como ayer. Y de vuelta, pues... al salir de la tienda veis que hay, pues eso, baile, música y tal. Y Miquef viene y saca a bailar a Dorian. Dorian es muy, muy... No es excesivamente patoso, no creo que sea excesivamente patoso, pero, pero está especialmente nervioso. Tira destreza con un menos 50 por... La verdad es que Miquef es... Al final se relaja, contigo, al final te, te enseña a hacer los pasos y bueno, pronto bailas como un receano más. ¿El resto vais a hacer algo? Yo voy a esperar, bueno, yo voy a disfrutar de la cena y tal, pero quiero esperar a que estemos solos todos en la yurta para comentarles lo de la bruja de esta mañana. Porque no quiero en plan de que alguien yo pueda... Yo disfruto... De todos modos, antes de que os vayáis, Norin se os acerca y dice: he estado hablando con Yana y me ha sugerido pediros que esta noche vigiléis, si puede ser. Sé que tenéis capacidades arcanas y que tenéis el tercer ojo, así que sí, por favor, podéis vigilar que no esté pasando nada raro. Por supuesto. Si eso os hace sentiros más tranquila. Yo no puedo vigilar porque, bueno, tengo que dormir con Rone, pero creo que está pasando algo. Creo que hay algo que está jugando con los sueños de la gente. Estaremos atentos. Disfruta de tu boda y nosotros haremos el resto. Vale. Pues ella se va a dormir con Rone y os quedáis vosotros. ¿Qué vais a hacer? Bueno, yo, en cuanto estamos medianamente solos, que no pueda oír nadie en plan tomarse esto raro, les comento pues que eso, que esta mañana he visto a una persona que en el desayuno tenía una expresión un poco extraña, que es una de las brujas y que, bueno, he hablado con ella, se llama Elzara y no parece que estuviese haciendo nada sospechoso, pero que tampoco la he notado muy entusiasmada con la boda, que estaba un poco como si intentase darme largas durante la conversación. ¿Alguien más la conoce? ¿De parte de quién viene? ¿De
Iba a decir, ¿de la novia o de la novia? No, escucha, esto, la gente de aquí está toda, porque es la tribu, o sea, es en plan, es el clan de Recea, o sea, es parte del pueblo. Ah, oh, vale, o sea, se conocen. O sea, vive aquí. Pues igual deberíamos preguntar sobre ella. Si preguntamos sobre ella, deberíamos hacerlo de una forma increíblemente discreta, porque las brujas aquí tienen bastante poder y están muy bien vistas y son el centro de la comunidad, así que no quiero que despertemos sospechas ni malestar alrededor de ninguna. No. Que igual hay que preguntarlas. Esto de brujas, dices. Igual podemos preguntarles como si estuviéramos, ya sabes, haciéndonos un cumplido, interesándonos por ellas. A veces es una forma en la que he intentado acercarme hoy, interesarme por sus arcanos, por su trabajo, pero la verdad es que ella estaba, aunque ha sido muy agradable, parecía que estaba esperando a que me fueran. Quizás tan solo estaba ocupada y lo estoy entendiendo de una forma un poco extraña, pero me ha dado una impresión un poco distinta esta mañana, como que no estaba demasiado contenta en el desayuno mirando la situación. Sobre todo mientras hablábamos de... La verdad es que no estoy segura. Me he acercado a ella cuando estaba con las demás brujas, pero no sé dónde duerme. ¿Sabemos dónde duermen las brujas, ¿no? No, cada una dormirá en su tienda. No estoy segura de dónde duerme. Vale. ¿Puedo averiguar cuál es su tienda? Y puedo colarme para ver si veo algo. Pues eso sería de bastante ayuda. Y creo que sin duda alguna de todos los que estamos aquí, tú serías quien despertase igual menos sospechas por estar vagando entre las tiendas y descubriendo y oliendo. Sí. Ya sabes que si me pillan siempre por cambiar. Eso siempre está bien. Yo tengo una pregunta, Jan. Tengo una pregunta. Primero quiero saber si la voz que yo escuché por la noche era una voz aguda, grave, si tenía algo distintivo. Era una voz grave, pero a la vez muy suave. Pues te pregunto, Jan, una cosa. La tía esta, la bruja... te va a sonar raro la paranoia mía con lo de la voz que escuché por la noche, pero ¿cómo tenía la voz? ¿Tenía la voz más grave, más aguda? Pues se parecía mucho a la voz de mi máster. No lo sé, Doc, ¿cómo tiene la voz de esta señora? Tenía la voz, una voz femenina, un poco ronca, pero no... Una voz normal. Okay, pues una voz grave de una mujer. Vale, pues you know. Le digo eso a Brianna, que sin más, genérica, un poco ronca y baja, pero sin más. Bueno, pues no sé si eso, a ver si habría estado mejor si me hubieras dicho si esta bruja hubiera tenido la voz directamente muy aguda y así haberla podido descartar, como que ella me susurró misteriosamente al oído anoche, pero no sé, sí, yo voto porque investiguemos su tienda gatunamente e intentemos mirar a ver si nos la está liando de alguna manera o no. Si tiene algo que ver siquiera con todo esto que está pasando raro. Vale, os voy a meter un poquito el turbo, ¿vale? Sí. Do it. Que me está gustando mucho cómo lo estamos haciendo, pero tenemos un poco de o sea, quiero decir, quiero acabar un poco a la hora para no hacer esperar a ese hijo. Vale, pues ¿quién de vosotros se va a quedar vigilando? Supongo que yo podría con el tercer ojo, si hasta se va... Podéis hacer guardia realmente porque sois tres con el tercer ojo, o cuatro, no sé. Pero por lo menos el gato lo tiene, Dorian lo tiene y tú lo tienes, ¿no, Jan? Sí. Así que... Sí, voy, vale, yo voy digamos a que el tercer ojo a la tienda. Vais, a ver, os estáis quedando vigilando en general. Yo no tengo tercer ojo, pero tengo puños. Vale. Y ves en la oscuridad.
Tercer puño. Tercer puño. Vale, pues Jan, mientras es tu turno para hacer la vigilancia, hazme una tirada de percepción tercer ojo. Es solo percepción, ¿no? Tercer ojo, sí. Vale, pues es percepción. ¿13? No, eso es... Ah, vale, que no ha salido, espérate. Let's go. ¡11! ¡Solo saco 11! ¿Qué está pasando? Vale. Entrecierras los ojos, estás ahí como vigilando algo y ves como un destello en la tienda de Rone y Norin. Es un destello. No sabes exactamente qué, pero sabes que hay algo. Aunque mientras estás intentando discernir qué es, el grito de Norin te saca por completo de tu concentración. Vale, ¿están despiertos los demás del grupo? No, el resto está dormido. El grito de Norin parece causar cierta conmoción y ves que hay gente saliendo de sus tiendas. Y escuchas un... Y ves que Yana, la yegua de Norin, se acerca a la tienda a averiguar qué pasa. Hazme una tirada de percepción. ¿Otra? Sí. Vale. Voy a darle un meneo a esta gente, que se despierten. Sí, sí. Pero tú ve haciéndome la percepción. Vale, chicos, os despertáis, os despierta... 14. Vale. Antes de volverte a despertarlos, ¿te ha parecido ver lo que parece ser una polilla del tamaño de un cuervo que sale de la tienda de Rone y se pierde en el cielo nocturno? Vale. Bueno, voy a despertar a esta gente en plan alarma. Se ha escuchado un grito en la tienda de las prometidas. Sí, además es grito de Norin. Vosotras sois las protectoras, o sea que si algo le está pasando, tenéis que ir, ¿vale? Eso, que tenéis que ir, vamos, vale. Vamos. Salto de la cama con la espada en la mano. Hop, hop. Que no es una espada pequeña, ¿vale? Es una espada montante. No sé, pero yo duermo con las manos puestas en la espada. Vale, pues cuando llegáis veis que Norin está en la puerta con lágrimas en los ojos y se frota la mano. Y ves que... se frota la cara con la mano. Se frota la mano con la cara. Y en el interior de la tienda veis que está Rone, que parece muy confusa. Y Norin os mira y Yana se acerca. Veis que están como hablando telepáticamente. Y Norin se acerca bastante agitada. Y dice... ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto algo o...? Escucháis que Ronan en el interior dice, Norin, lo siento, de verdad, lo siento. Se acerca lentamente. Norin parece un poco reacia acercarse a Rone. Y Rone os mira a vosotros como, uff, y dice, no sé qué me ha pasado, lo siento. Tengo que confesar que la he abofeteado, pero no sé por qué. De pronto estaba muy enfadada contigo, Norin, y tenía miedo, y no sé por qué, ha sido por un sueño, eras un monstruo, y no sé qué ha pasado, y Norin está como, te creo, ha sido una pesadilla, simplemente que me ha asustado mucho, y Yana relincha. ¿Hay mucha gente aquí alrededor? ¿Se ha liado un poco? No hay mucha gente, pero sí que están mirando desde las tiendas. Vale, les voy a pedir a Rone y a Norin que si podemos todos entrar en su tienda para tener un poco de privacidad. Sí, pasad, por favor. Norin se queda así y Rone dice, perdóname, lo siento, no, nunca te haría daño, ya lo sabes. Ella dice, no, lo sé, ha sido una pesadilla. Y os mira, creo que hay alguien que está manipulando nuestros sueños. Es muy posible, estábamos vigilando y haciendo guardias, tal y como... nos pediste, y lo cierto es que he visto algo decididamente arcano
sobre tu tienda. Ellas dos se miran. Creo que puede haber algún tipo de influencia que sea lo que esté causando esto. Ya, Yana, desde la puerta dice: yo he creído ver algo perdiéndose en la oscuridad. Quizá lo encontremos y vamos a buscarlo. Yo he creído ver también algo saliendo de la tienda y ascendiendo con cierta forma de polilla. Mi madre soñó ayer con una polilla. En efecto, lo cual me hace pensar que puede haber algo influenciando por la noche el sueño de la gente o de algún tipo. Me ha parecido ver que la figura se desvanecía, pero por supuesto deberíamos asegurarnos de que no hay nada en el campamento. Bien. Por favor. Yana dice, vamos, busquémoslos. Vale, pues salís y empezáis a investigar. ¿Podemos usar tercer ojo para seguir en algún lugar? Tercer ojo si queréis. Vale. ¿Y a qué zona os acercáis o por qué zona vais a buscar? Yo voy a acercarme a la zona de las brujas, que creo que va a ser un poco... Echar tercer ojo ahí va a ser en plan... Pero se supone que puedo saber si algo es con mala intención. No puedo distinguir. Puedes distinguir qué arcano se han utilizado. Vale. Entonces, tú ves que en la zona de las brujas, sobre todo, se utiliza arcano de curación. Voy a tirar por allí a ver qué pasa. Y tengo toda la cruz hecha a la señora. Ojo, un momento. 16 y tengo 4 stuns de esos. Vale, o sea que lo ves todo. Vale, pues supongo que todas y Yana os acercáis a la zona de las brujas y ves como un destello súper rápido. Ajá. Y lo que parece ser modelar corazón. O sea, es magia que modifica las emociones. Generalmente se suele utilizar para calmar a gente que está con muchos nervios o tal, pero... Hay gente que lo utiliza, y esto ya es hechicería, o sea, es magia negra, y que es magia que te puede corromper, que lo utiliza para modificar las emociones de manera más bestia y sin consentimiento. Sí. ¿Qué vais a hacer? ¿El destello es algo como... ¿Es una percepción o es algo que realmente, igual que el de la tienda, me está indicando un sitio? Es como un destello súper rápido cerca de la tienda. Cerca de la tienda general de las brujas, ¿no? Uh-huh. Pues, nos deberíamos acercar a ver si está pasando algo dentro. Sí. Vamos a entrar. Sí. Vale. Pues abrís la tienda y dentro veis a Elsara. A Elzara, que está sirviéndose té, y os mira, y dice: si queríais té, podíais haberlo pedido educadamente. Mira, esto es lo más sospechoso que ha pasado en la vida. O sea, abres la puerta y te está esperando como un malo de Disney, sentada en su sillón maligno, acariciando su hurón maligno y sirviéndose té. No. Acariciando la polilla maligna. Acariciando la polilla maligna, en efecto. La polilla maligna la debe tener sentada encima del hombro, como un cuervo, como buen cuervo. ¿Le vais a decir algo vosotros? ¿Y bien? Si queréis... Yo no veo cosas arcanas de estas, así que vosotros... Bueno, yo le voy a decir... De adentro, en la tienda. Y deambulo por la tienda. Yo, cuando me digáis, yo les pego. ¿A qué se debe esta intromisión? Me gustaría poder disfrutar de la noche en paz. ¿No has escuchado el grito? Sí, he escuchado el grito. ¿No te interesa saber qué es lo que ha podido causarlo? Estamos intentando averiguar qué ha podido ser. Sospecho que me lo vas a decir tú. Le voy a echar un... No tengo nada que sea... No, soy una canija, no tengo... No, no tienes nada. Tienes tercer ojo y curación, me parece. No tengo intimidaciones ni nada de eso, ¿verdad? No. Intimidación. De todos modos, que sepáis que leer la mente es hechicería, ¿vale? O sea... ¿La puedo intimidar yo con intimidación física o algo? Sí. Con mis goons.
A ver, yo no tengo tercer ojo, pero tengo tercer puño. Vale, pues hace una tirada de fuerza y le dimos el focus de intimidación. Como la Barbie del Dog, se abre así y sale otro puño ahí. Vale. Decíamos que era el 3 de fuerza. Sí, más 2 de focus. Más 2. Más 2 de focus y tal. A ver qué me dices. Ok. Bien, ¿no? 19 y 4 son points. Ok. ¿Vais a hacerme daño? No, vamos a hacerte daño. Depende. Esa nocturna parece bastante dispuesta a arrancarme la cabeza. No vamos a hacerte daño, solo queremos que todo el mundo esté a salvo. Y eso, por supuesto, incluye a las dos prometidas. Está pasando algo de origen arcano y como bruja deberías estar fuera preocupándote por eso, no aquí tomando el té y quejándote de que vengamos a investigar. Es un té para dormir. Tengo problemas para dormir. Hoy he tenido una pesadilla horrible. Cuéntanos, a ver, que me han susurrado al oído unas voces extrañas. Sí. ¿Y qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Que había un monstruo por aquí. ¿Un monstruo? ¿Qué tipo de monstruo? ¿Y me hacéis daño? Nadie va a hacerte daño. Nadie va a hacerte daño. Mira, yo no he visto ningún monstruo, no he visto nada. Estaba intentando dormir. ¿Hay algo que se vea en la tienda que sea de algún modo, no sé, sospechoso, que pueda ver con percepción, que se pueda, no hay nada de nada ahí dentro? No, es una tienda, es igual que antes. Lo o sea, único sospechoso es una señora sentada tomando el té mientras la gente grita fuera. Por favor, la firma no sé mágica nada. De este control de las emociones, ¿parece provenir de ella o parece que ella está imbuida como si alguien la estuviera controlando a ella también? No, hay una firma mágica, pero no sabrías decir. De ella no es. Por favor, voy a pedir que os marchéis. Si no, me temo que al resto de brujas no le va a gustar nada que hayáis venido aquí a intimidarme. No te preocupes. Podemos hablar en otro momento, no vamos a interrumpir. Intenta dormir y descansar. Se lo digo, pero claramente la estoy mirando con un poco de mala leche. Gracias. La próxima vez, por favor, avisad antes de irrumpir en la tienda. Aquí podría haber enfermos. Le hago un anti-Carol. Antes de irme la miro mal. La haces así, le quitas el toque. Le haces así en el hombro. Pero vamos a salir de la tienda, sí. ¿Hay alguien muy interesado aquí en que esta boda no se celebre? Eso parece. Y es un poco peliagudo, porque claramente... el Sara es un poco sospechosa, pero no sé si sería por nuestra parte sabio o prudente decírselo a las prometidas y crear un escándalo, que quizás alguien se pasara de rápido con las conclusiones y creásemos un problema más grande dentro del campamento del que solucionemos. Yo sigo pensando en que es la yegua. Le digo solo a Jan. Yo, a mí me daría celos. Que tú. Bueno, podemos investigar por ahí. No sería tan mala idea. Podemos investigar por ahí. Estáis ignorando el comentario de Asta. No, sorprende. Que quizás no sería tan mala idea hablar con la yegua. Pero sola. Que Asta tendría celos si Jan estuviera. Pero no por celos, sino porque claramente. Jan... Nada, nadie quiere entrar en ese celo. Están pasando. A lo mejor sí son celos, ¿qué? No, a ver, yo creo que porque claramente Jana es la que está más cerca de Norin. Quizás podamos saber algo más o aprender algo nuevo si hablamos con ella. Vale. ¿Vais a dormir? ¿Vais a investigar? ¿Qué vais a hacer esta noche? Yo creo que no tengo mucho sueño yo ahora mismo. Con Jana.
Esta señora vale. Habla con Yana. Yo pues voy a seguir con las cosas. Yo acompaño a Jan donde sea necesario usar intimidación del tercer puño o cualquier tipo de protección al respecto. Vale. Digamos que pasáis la noche investigando y durmiendo poco, digamos. Hasta tú hablas con Yana y Yana te dice que sabe que hay algo, que algo va a intentar importunar la boda, pero no parece que te dé nueva información, no parece saber mucho más, está igualmente preocupada por Noreen. Y vosotros investigáis y rebuscáis por el campamento, pero parece que las cosas se han calmado y que no hay ningún peligro más, no encontráis nada más. Y bueno, como habéis estado despiertas hasta tarde, a la mañana siguiente despiertáis algo tarde y el desayuno ya se ha celebrado, pero bueno, si os acercáis por la cocina, Mikef os da comida del camino, en plan raciones, carne seca y tal, y os llenáis igualmente. ¿Qué vais a hacer así? Mikef, muchas gracias. ¿Qué vais a hacer así en general? Hay bastante... hay bastante como inquietud en el ambiente. Se cancela la boda, claramente. Va a pasar algo. ¿Y si dijéramos a Rone y a Noreen que digan que se cancela la boda y a ver quién reacciona? Quizá alguien se alegre o alguien cambie de actitud y quizás es la persona que estaba intentando parar. Podríamos consultarlo con ellas. A ver qué piensan ellas, si eso va a crear más conmoción. A ver, ellas tienen que saber. Ellas tienen un conflicto saber entre ellas. Pero sí que deberíamos hablar con ellas, sí, definitivamente. Bueno, creo que vamos a hablar con las prometidas, Ro. Vale. Pues en algún momento las paráis, las reunís en una tienda y habláis con ellas. Parecen también inquietas. Y supongo que le decís que queréis que cancelen la boda o que digan que van a cancelar la boda. Se lo planteamos. Se lo planteamos, una posibilidad. Se cogen de la mano, se miran y Noreen dice no. Si hay alguien que está intentando que cancelemos la boda, no vamos a siquiera darle el gusto. Además, ya sabéis que, bueno, esto es un acto diplomático, además de un acto de amor. Puede traer malas consecuencias. Y Rone dice, sí, además, solo nos queda una noche. Y la verdad es que quiero seguir adelante, no quiero tentar a la suerte. Sé que esta pregunta llega un poco tarde, pero por favor, pensadlo bien antes de responder. ¿Creéis que hay alguien aquí en el campamento que pudiese tener algo contra alguna de las dos? Noreen dice, no. No lo sé. ¿Y Rone? ¿O contra alguna de las dos? ¿Contra la boda en sí? ¿Contra las consecuencias diplomáticas de la boda? Y Rone... De política frunce el ceño y dice... Bueno, hay gente que... no reaccionó muy bien al saber que yo iba a casarme con una extranjera. ¿Alguien en particular? ¿Algunos nombres que puedas dar? No. Comentarios, pero bueno, hay una amiga que se ha distanciado un poco desde que anunciamos el compromiso. Y Noreen, mira, ¿así? ¿Qué amiga? Bueno, es una amiga. Últimamente estábamos intimando más y desde que supo que, bueno, íbamos a casarnos, parece un poco más taciturna. Es una bruja, se llama el Zara.
antes de que tú aparecieras en mi vida, pues... supongo que podríamos decir que... no estábamos cortejándonos, pero... era posible que en breves empezara un cortejo propiamente dicho. Tremenda bicha, Jan. Tremenda bicha. Te digo mentalmente. Y Norin hace así. El bollodrama. Pero por supuesto que ella no haría nada. La conozco bien. No estaría intentando hacer esto. Además, esto parece más propio de la sombra. ¿No os parece? Igual. Yo no diría que ella es capaz de utilizar la hechicería. Sí, si estás segura de que ella no sería capaz de usar la hechicería, la conoces mejor que nosotros, pero igual alguien está usando esas emociones o sus emociones han despertado algo que tal vez no pretendía. No. No. Seguro que no. Ezara es buena. Es solo que supongo que se ha llevado un chasco al saber que mi corazón pertenece a otra persona. A veces la gente hace cosas con buenas intenciones y no se da cuenta de que hace daño a personas a las que quiere. ¿Tenéis alguna prueba de que pueda ser ella? Realmente nada concluyente. Bueno, pues sigamos adelante. Y si hace falta, vigiladla. Aunque no creo que sea necesario. Y veis que te aprieta la mano a Norin. ¿Y qué vais a hacer? Pues ellas se van. ¿Y qué vais a hacer? Que tenemos que montar un perímetro letal alrededor de la... ¡Letal! No, no, no decíamos que había que evitar derramamientos de sangre innecesarios. Letal. Teniendo en cuenta que no podemos quitarle el ojo encima, básicamente. Hasta tú querías usar tus poderes o tus habilidades para vigilar, ¿no? Antes en las brujas, quizá. No sé qué podrías hacer. ¿Hasta? ¿Hola? ¿Sare? Perdón, pensaba que estabas hablando. No. Es que pensaba que estaba hablando con Jan. No. Vale. Había dicho. Pues... no. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo vigilarla sin que se den cuenta? Creo que deberíamos dividirnos y que alguien se quedase vigilando a las prometidas por su seguridad y alguien debería vigilar a Elsara. Dos y dos. Vale. ¿Quién va a hacer qué? Yo creo que puedo vigilar sigilosamente a Elsara o a las brujas en general. Yo podría quedarme con Norin y con Rone para ver si hay algo arcano en esta noche alrededor de su tienda. Vale. Pues esa noche el sol cae y participáis en la última cena. Está la última bastante... cena. La cosa está bastante tensa y veis que Norin y Rone están... muy inquietas, apenas hablan, y durante todo el día habéis estado escuchando murmullos y gente que menciona algo sobre quizá la boda no debería celebrarse, quizá es mala idea, como si los sueños hubiesen surtido efecto y la gente, al menos la mitad de la gente o parte de la gente, se haya creído lo que te decían a ti, Brianna, esa voz extraña por la noche. Después de la cena,
Rone y Norin van de la mano a la tienda para celebrar la última noche juntas antes de que se haga efectivo el matrimonio. Veis que Yana no se separa de Norin y se queda montando guardia en la tienda. La puerta de la tienda se cierra y la gente va pues disgregándose y yéndose cada uno a dormir. Entonces, Brianna y Jan estaban vigilando la tienda de las novias. Sí, ¿no? Y Asta y Dorian estaban vigilando. Sí, yo me puedo quedar con Asta vigilando. Sí, si está Jan en realidad vigilando la tienda de las novias, que puede también notar cosas arcanas, no hay problema que me quede yo con Asta. ¿Ibas a decir algo, H? No, que sí, que creía que sí. Vale. Pues cuando han pasado varias horas, mientras estáis allí vigilando, luchando contra el sueño, escucháis una voz en vuestra mente. ¿Todo el mundo? Sí, vosotros cuatro. Todos a la vez. Y es la voz de Yana, que dice, venid, corred, daos prisa. ¿A dónde? Y bueno, Yana está en la puerta, ¿vale? O sea, vale, sí. Habéis escuchado, vosotras dos que estáis junto a la tienda, habéis escuchado murmullos dentro y como gritos. Y Yana ha entrado, bueno, se ha asomado a mirar y ha salido. Yana se acerca a vosotras y dice, no sé qué le pasa a Rone. Rone está muy rara, está muy enfurecida y Norin está asustada. No pueden salir porque salir invalidaría el matrimonio. Pero no sé qué está pasando. Hay algo está pasando. Hay algo de la sombra allí dentro. ¿Lo veis? Y Jan, cuando te asomas, puedes ver tu tercer ojo. Ajá. Como hay una polilla revoloteando sobre Rone. Y a la vez ves lo que parece ser un ser que está hecho de sombra, que está como abrazando a Rone y susurrándole cosas al oído, cosas oscuras, cosas que avivan sus emociones más agresivas y más intensas. Y esta figura todavía no está formada del todo, es como que está parpadeando levemente, pero ves que Rone está agitando la cabeza como intentando desoírla, pero todavía no es del todo dueña de sus actos. Y mientras tanto, Dorian, Asta, escucháis un murmullo intenso que proviene del interior de la tienda de las brujas y veis destellos de hechicería en su interior. ¿Deberíamos entrar? ¿Detener lo que esté pasando, Asta? Yo creo que... Vamos. Entramos en la tienda. Vale. Sí, sí, cuando entráis, veis a el Zara, que está de pie en un espacio iluminado por velas y podéis escuchar cómo está entonando cánticos. Contra el pecho sostiene una piedra de un verde oscuro, resplandeciente y maligno. Y ahí veis que las velas se reflejan en los surcos de lágrimas que caen por sus mejillas. Y cuando entráis hace... ¡No me vais a detener! ¡Ella me amaba! ¡Ella me amaba! Salto sobre ella. Vale. Salta sobre ella. Sí. Yo dejo que hablen lo que quieran, pero yo de mientras... ¡Protégeme! ¿Qué vais a hacer, Brianna y Jan? Yo le pregunto que qué ve, porque yo no veo nada. ¿Qué ve? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Le cuento lo que estoy percibiendo y creo que deberíamos apartar a Norin de ella y, sin sacarla de la tienda, alejarla todo lo posible. Y ponernos bodily entre las dos. O sea que estáis protegiendo a Norin de esto. Vale, mientras tanto, en la tienda... veis que
El Zara se aferra a la piedra como puede mientras el gatazo está encima tratando de pararla. Y dice, ¡basta! ¡Basta! ¡No me vais a parar! ¡Ella me dejó de la noche a la mañana por una extranjera plateada! ¡No merezco esto! Dorian, ¿qué vas a hacer? Voy a intentar acercarme a quitarle la piedra. Vale. Haced una tirada de fighting. Vale. Las dos. Y voy a tirar yo también. Fighting. No, ¿por qué cero? Nunca usáis el cha? ¿Por qué nunca usáis el cha? Que sin foco de nada, ¿verdad? Sí. ¿Qué has sacado? Un 15 con un 6 de 6 stun points. ¡Wow! Y 18, y 18 hasta. Vale, pues 18. Mientras hasta aplasta a el Zara contra el suelo, tú le arrebatas la piedra hasta. Sin ningún problema. Y ella hace como ¡no! Y cuando pierde el contacto con sus manos, la piedra parece apagarse, pero cuando tú la sostienes, empieza a vibrar. Y escuchas una voz en tu oído. Dice... Dorian, ¿puedo ayudarte? Necesitas ayuda, ¿verdad? Estás perdido. La intento soltar. La sueltas, cae al suelo, dejas de oír esa voz. Jan, tú dejas de ver esos parpadeos, dejas de ver ese ser de sombra que está abrazando a Rone, y la polilla te mira con ojos encendidos y hace... Y trata de escabullirse entre las cortinas de la tienda y trata de perderse en la noche. Vale, trata. Quiero decir, pero ese bicho es físico. Sí, sí, es físico. Brianna está en la puerta, así que Brianna, si quieres intentar... Yo veo la polilla. Sí, sí, la polilla la ves. La polilla la ves. La polilla es física. ¡La polilla! Vale, una tirada de ataque con el arma que estás empuñando. Tienes que tirar. Okay. En la zona de que pone montante, la tirada, hay un dado. ¿Lo ves? Montante. O sea, sí, sí, aquí, decir, vale. Vale, una tirada con ese dadito. Vale, el de rol, ¿no? Sí. No, vale, sí, primero el de rol. Vaya. Vale, pues en cuanto pasa la polilla. Uy, con 26 con 3 stand points, la partes por la mitad y estalla en un halo de oscuridad que rápidamente se difumina. Y enseguida Rone hace. Oh, ¿habéis parado? Esa cosa no dejaba de hablarme. Y se acerca Norin y Rone se acerca a ella. ¿Has pasado ya todo? Sí. Y se abrazan. Y mientras tanto, en la tienda, el Zara se echa a llorar. Y dice, ¡marchaos! ¡Ya habéis terminado! ¿Por qué me hizo eso? Yo solo quería... Yo me arrodillo al lado de la piedra y la cojo con las mangas de la túnica. Para no tocarla. No sé si me habla o no. No, si no la tocas directamente no te habla. Conocimientos arcanos. Es primero de clase. Primero de arcano. Rollo, estoy sobre ella. Primero sí. Coger la taza si puedo, yo estoy sobre ella, manteniéndola atrapada contra el suelo o algo así. Ella ya no está luchando. O sea, le habéis quitado la piedra. Y bueno, ya igualmente no la suelto. No la dejo. Se han desvanecido. Dorian, ¿qué hacemos? No creo que intente huir, pero deberíamos avisar a alguien. ¿Tenemos conexión con Yana? Que antes nos ha hablado. Sí. ¿Puedes, ¿puedes avisar? Avisa a Jan. Sí, vale, ahora mismo. Jan, Brianna. No tardáis en recibir la llamada de Yana y que os dice que vayáis a la tienda de las brujas. Allí encontráis a el Zara
que está echado un ovillo en el suelo, y a Dorian, que está allí. ¡Vaya, vaya! Sigue, sigue llorando la señora esta. Sí, sí, está llorando. Voy a intentar acercarme a ella. Cuando te acercas, se encoge un poco y te mira. Y ves que más que rabia, hay dolor en sus ojos. ¿Está la piedra por ahí? La tiene Dorian. Y en plan, ¿sabemos lo que es? Solo con verla. A ver, no sabéis lo que es, pero sabéis que hay artefactos de la sombra de hace mucho tiempo, que a veces aparecen y alguien las coge y se corrompe sin querer. Sabéis que hubo un rey que se corrompió por estar en contacto con artefactos de sombra. Le vino un gamazo en la cabeza. Sí, eso es. Vino un gamo y le hizo pa. Vale, pues... Ya tienes lo que querías. ¿No estás contenta ya? ¿Vienes a reírte de mí? La verdad es que sí que estoy contenta, porque no me parece bien lo que ha estado pasando este tiempo, pero tampoco quiero que te pase nada malo. Entiendo que tú misma estabas bajo una influencia que no podías controlar y que te has dejado llevar por las emociones. Yo solo quería estar con Rone. Pensé que íbamos a estar juntas. Pero al final ha preferido a otra. Bueno, pero eso son cosas que pasan conmigo. A veces. Son cosas me he olvidado, que pasan a veces. Como si no hubiera sido nada. No puedes mandarle una polilla mágica. No, por eso. Se ha olvidado de ti. Ayer estuvimos hablando con Rone. Le preguntamos si alguien podría estar a disgusto con esta boda. Y mencionó que quizás tú no te sentirías bien, pero nos aseguró que no harías nada para hacerle daño. Has traicionado su confianza. Prometo que no voy a hacer nada más. Dejadme sola. O encadenadme o lo que vayáis a hacer, pero no quiero seguir hablando de esto. Es demasiado doloroso. Imagino que será su gente quien tenga que encargarse de lidiar con ella. Sí. Vale, yo debería hablar es con la prometida, con la novia, sí, no con nosotros. Me voy a levantar, pero sí, evidentemente tendríamos que hablar con Norin y con Rone. Vale. Pero por lo menos Jan quiere intentar... A ver, no me diera a favor de ella, pero sí que decir por lo menos que la influencia no era enteramente suya. Vale. ¿Qué vais a hacer con la piedra? Pues la vamos a meter en un jersey de primero de arcano. Y supongo que... Yo que... Tengo una duda. Si le doy muy fuerte con la espada y se convierte en dos piedras, ¿seguirían las dos piedras teniendo el mismo poder, o por el contrario dejaría de tener el poder? Si volvéis con ella a Alice, alguien sabrá encargarse de ello de manera segura. Eso digo yo, que la liemos en un jersey y nos la llevemos. Ahí está. La vale. Vuelvo en muchas túnicas, la meto dentro de la mochila. Vale, tenemos que ir terminando, yo así que voy con el epílogo. Muy bien. Voy con el epílogo, ¿vale? Vale. Pues habláis con Rone, habláis con Norin. Rone parece bastante apenada al saber que ha sido el Zara. Y bueno, dice que se la castigará, pero que se tendrá en cuenta que no ha estado siendo ella misma. Al día siguiente, el Alba trae un nuevo matrimonio, cimentado en tres noches de confianza y... De manera poco habitual, tres noches de miedo y supervivencia. El amor entre Norin y Rone no se ha echado a perder y han encontrado una nueva fuente de fuerza en ellas. Os dicen que han pedido un matrimonio de 7 años. Es algo extraño en un sitio que generalmente dura
dura un año y solo y se renueva solo si la pareja así lo quiere. Por la mañana, flautas, campanillas y tambores anuncian con canciones alegres que se ha cerrado esta unión y hay un banquete delicioso para todos vosotros. No tenéis ninguna duda de que Norin va a ser muy feliz en este lugar con su compañera Rai y con su nueva esposa. Y Dorian, Jan, Brianna, hasta, ¿qué vais a hacer? Dorian, Mikef, te invita a bailar y bailáis ¿Acepto? Juntos otra vez. Y en algún momento de la noche se acerca, se inclina para besarte. Con calma, porque sabe que... Lucho contra el instinto de echarme hacia atrás, pero no lo hago. Acepto el y devuelvo el beso. Hasta, ¿tú qué haces? Te hinchas a comer, los niños te persiguen. Supongo que los niños me persiguen hasta que me subo en el alto de un árbol y me quedo ahí a dormir mientras veo la fiesta encima del árbol. Gatazo en un árbol. Y Jan, Brianna, a ti ha venido Bandit y te ha invitado a todas las cervezas. Te ha sacado a bailar también. Bien, así ¿y cómo que celebráis? Tengo la vergüenza muy inhibida por tantas cervezas. Así que después de comprobar que recuerdo más o menos cómo se bailaba sin caerse uno al suelo, incluso con no sé cuántas cervezas en el cuerpo, me animo y le pido a Jan si le gustaría bailar conmigo. Por supuestísimo, o sea, nada le gustaría más a Jan que intentar ver a Brianna bailar medio borracha. ¿Cómo que medio? Muy bien, pues Brianna y Jan bailan y lo que pasó después se verá en otro universo. Yo, mientras están bailando se ven brillar en la oscuridad los ojos de Asta, fijados fijamente en Brianna. Chan, chan, chan. Aquí hay algo que no se ha hablado. Aquí hay una conversación no tenida. Todo ese Jana estaba enamorada de Norin, todo era proyección. Totalmente. Bueno, pues esto ha sido Blue Rose. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué tal os lo habéis pasado? Al final. No os habéis hecho un lío con las tiradas. Lo habéis hecho súper bien, ¿eh? Lo habéis hecho súper bien. Me gusta mucho cómo lo habéis hecho. A mí también. Muchísimas gracias, Rocío. Es una pena que haya tenido que correr un poco y me he saltado algunas escenas que igual en otro momento habría sido guay, pero es que estamos al filo del imposible. Yo tengo un récord de que se me da muy bien acabar en el punto. Así que, pues nada. Se acabó a 5 minutos. A 5 minutos, o sea que podemos quedarnos aquí charlando. Justo, el tiempo justo para que preparen las cosas y tal. Sí, y... eso es. Pues vamos, nada, espero que os lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado muy bien. Espero que la gente que nos está viendo se lo haya pasado también muy bien. Nos están poniendo corazones lésbicos. Muy... y nada, pues que esto es solo la primera partida de muchas que va a haber en las siguientes 48 horas. Quedaos aquí, seguid viendo, seguid donando. Y ahora viene Seijo con La Costa de la Bruma, que yo lo he dirigido y está muy bien. Así que quedaos, porque además Seijo dirige estupendísimamente. Y nada, pues que después de Seijo me volvéis a ver a mí otra vez, si estáis despiertos a las 3 de la mañana para jugar a Alice is Missing. Y ya está, voy a ir al baño porque me hago mucho pis. ¡Venga! Alice is Missing, por cierto, es un juego muy chulo, en el que todo el mundo va a estar en silencio, va a sonar música relajante y vais a leer conversaciones de chat de gente de instituto mensajeándose entre ellos. Perfecto para las 3 de la mañana. Suena raro, pero es interesante porque es como totalmente señora del visillo, ¿sabes? De que te estás uniendo las conversaciones de alguien. Como cuando te metes en un hilo de Twitter, de esos que te ponen todas las conversaciones y estás tú, a ver qué le contesto. Pues igual, en directo a las 3 de la mañana.
Y va a haber lío, va a haber lío. Nada, gente, un besito y nos vemos en breve. Seguid viendo porque va a haber, seguir habiendo cosas de ID, en fin.